Bienvenidos a este episodio de La Hoja del Olivo. ¿Cómo están, Juan? ¿Cómo están, Miguel? Hola, muy buenas noches desde Papantla, Veracruz, México. Buenas noches con todos. Saludos desde Piura, Perú. Un gusto poder estar esta noche con ustedes presentando un tema, bueno, del cual se ha hablado mucho ya, y queremos tratarlos nuevamente acá. Tenemos un invitado especial que esperamos se nos integre de aquí durante el programa, pero vamos a hacer una pequeña introducción en cuanto a qué es Alcoatl y su relación con Jesucristo. ¿Cómo es que esto se dio históricamente? Recuerdo cuando vine a la iglesia, lo primero que buscaban es alguna evidencia en cuanto a la venida de Cristo a América, y lo primero que los misioneros te mostraban era Quetzalcóatl, ¿no? Entonces, era algo bastante común y popular escuchar estos discursos, estas enseñanzas. No solo a nivel local o a nivel misional, sino incluso en conferencias generales. Pero esta historia es la que vamos a tratar justo el día de hoy. Creo que Javier tienes la intro de esto, ¿no? Ah, pues no, O Juan. pero bueno, Juan. Sí, bueno, desde que el presidente John Taylor declarara lo siguiente, dice, la historia sobre la vida de la divinidad mexicana Quetzalcóatl se parece mucho a la del Salvador, tan cerca, de hecho, que no podemos llegar a otra conclusión que Quetzalcóatl y Cristo son el mismo ser. Desde esa declaración hecha por el presidente John Taylor, la idea de vincular a Quetzalcóatl con Jesucristo ha sido una idea persistente dentro de la Iglesia de Jesucristo de Santos Últimos Días. Los proyectos de la Fundación para el Nuevo Mundo y otros escritores durante todo ese tiempo han reforzado esta idea y lo han hecho precisamente vinculando esa figura con Jesucristo y de esta con la aparición de Jesucristo ante los nefitas en la tierra de abundancia. Entonces, hoy vamos a platicar acerca de cómo se desarrolló esta idea, una idea que no es original dentro de la comunidad cristiana sud, sino que tiene sus orígenes dentro de la comunidad religiosa Católica, católica. ¿no? Entonces, tanto Tonantzin como Quetzalcóatl son dos de las figuras prehispánicas que lograron traspasar y formar parte de la cultura mexicana posterior a la conquista de México y ha permanecido de manera sincrética en muchas de las actividades, creencias y representaciones. De hecho, después de la representación de la Virgen de Guadalupe, la representación de Quetzalcóatl llena muchos de nuestros murales, emblemas en algunos palacios municipales, e incluso el mural más famoso de Papantla tiene una representación que es una advocación de Quetzalcóatl. Entonces es importante ver que forma parte de la cultura mexicana y que esta figura ha mutado a lo largo de del tiempo. Entonces, esta. Entonces, esta figura que mesoamericana es una figura que ha sido bastante popular en sus advocaciones, representaciones y la manera en que tanto en Mesoamérica como en sus diferentes culturas han aparecido. De hecho, en el estado de Guerrero, el estado mexicano de Guerrero, podemos encontrar representaciones de la figura, incluso en, ¿cómo se llama? En cuevas y otros lugares donde hay ríos subterráneos con representaciones básicas de Quetzalcóatl. Yo creo que es importante mencionar que ha habido
varias, esta misma deidad representan diferentes culturas, ¿no? Como por ejemplo en los aztecas era Quetzalcóatl, sin embargo para los mayas era Kukulcán, ¿no? Sí, de hecho es una figura que aparece originalmente hay una idea que se llama la idea del Anáhuac, en donde en Anáhuac, que es un lugar mítico, pero también ubicado en el sureste. En Ya se no, Reinaldo. Hola, Reinaldo. Buenas noches, Reinaldo, bienvenido. Buenas noches. Creo que se repite el audio por YouTube. Se vició el ruido. Si puedes cerrar la ventana de YouTube, eso va a ayudar. Bienvenido. Buenas noches. ¿Se repite el audio? Se vició el ruido. Si puedes cerrar la ventana de YouTube, eso va a ayudar. Bienvenido. Buenas noches. Ya no escucho el ruido. Ok, perfecto. Sí, creo que ya está. Bienvenido, hermano Reinaldo. ¿Cómo están? Gracias, buenas noches. Un gusto conocerle. Justo Juan estaba haciendo una introducción en cuanto al tema de Jesucristo y Quetzalcóatl. Y bueno, continúa Juan y luego le damos paso al hermano Reinaldo. Sí, bueno, pues mejor le damos paso, ¿no? A él. Me gustaría que se pudiera presentar con nosotros, que nuestros oyentes pudieran saber quién es. Entonces le damos el tiempo a Reinaldo para que te presentes, hacer algunas preguntas al respecto. Buenas noches, me llamo Reinaldo Martínez. Lo más importante de mí, soy exmisionero, serví como obispo, como consejero de Estaca 2 veces. Soy miembro activo y sirviendo en la iglesia. He sido maestro de instituto y de seminario por 16 años y estudié en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la carrera de arqueología. Lo que me van a escuchar son puntos de vista personales. Hay materia que no puedo dar más información porque todavía es tema de investigaciones que no han sido publicadas. Me pueden citar, pero no pueden reproducir quién me lo dijo, porque no ha estado publicado. Y no quiero meter a mi hijo en problemas académicos por divulgar información no autorizada. Es lo único que les pido. Sean prudentes con lo que escuchen. Pregunten lo que quieran, pero muy prudentes en cómo lo comentan o lo platican. Porque ya me ha pasado, ¿no? Pasan la información distorsionada y el que queda mal, pues obviamente es uno. Y no se vale. ¿Algo más? Sí, gracias, Reinaldo. Pues precisamente hoy vamos a hablar introductoriamente sobre la figura de Quetzalcóatl. Y nos gustaría iniciar preguntando quién es Quetzalcóatl y qué papel juega en la cosmogonía mesoamericana. ¿Quién es Quetzalcóatl? Quetzalcóatl, perdón, es un numen que encuentro introducido y presentado como Dios. Pero el tal deidad Quetzalcóatl no existe. Lo último que se sabe es que no hablamos de dioses, estamos hablando de personas. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen la High Society investigadora. O sea, ya no se permite decir de dioses. Estamos hablando de personas que fueron físicas, que después fueron deidificadas
y ellos nos presentan como una religión mesoamericana, ¿no? Escuché antes de cuando entré que sí hay Quetzalcóatl en casi todas las culturas de Mesoamérica, pero están viviendo la pleitesía a un personaje físico, histórico, real. Sí existió. Hay muchas preguntas. Yo me preguntaría, ¿dónde surge el mito de Quetzalcóatl? Y déjenme decirles que el mito de Quetzalcóatl es desde el preclásico, con los olmecas. Sí, para nuestros oyentes, podríamos explicarles en qué consiste un numen, para que puedan identificar este término. Estoy viendo letreros de preguntas, entonces Sí, son saludos, los voy a ir pasando conforme los ponen, y las preguntas ya tal vez mencionaría para no perder mucho tiempo leyendo todos los mensajes y enfocarnos ya bien en las preguntas del tema. No te oí, Juan, ¿qué me estabas diciendo? Sí, para nuestros oyentes sería interesante saber en qué consiste un numen y por qué se utiliza ese término en arqueología. Bueno, un numen es una especie de un dios. Pero el asunto no es solamente una deidad. Cuando hablamos de numen, hablamos tal vez de un personaje, un mito, una leyenda. Lo que en la mitología griega llamaríamos semidioses o héroes, es a lo que estamos hablando de Quetzalcóatl. Como les decía, el personaje de Quetzalcóatl existe desde el preclásico entre los olmecas. Muy oscuro, muy complicado entender cómo es que pasa del preclásico al clásico y se extiende por toda Mesoamérica. Lo único que sabemos muy brevemente, muy limitadamente, es de que aparece en la región de Suyua. ¿Han oído hablar de Suyua? No, yo no. Juan, ¿tú sabes qué es Suyua? Me suena aquí al sureste de México. No te oí. Me suena al sureste de México. Es del sureste de México. Suyo es una región entre Tabasco y Campeche. Y todo eso habitó por una civilización conocida como la gente de Suyua. Hay un libro muy interesante que escribió Alfredo López Austin, que habla acerca de los suyuanos o el pueblo de Suyua. ¿Quiénes son Suyua? Es, etimológicamente hablando, es la gente del cielo. Ellos son los que entronizan a Quetzalcóatl como una deidad para toda Mesoamérica. Sin embargo, en investigaciones anteriores por Sergio Ramos, el que excavó el túnel de Teotihuacán, Sergio encontró en un conjunto habitacional que se conoce como el de los patios pintados, encontró en una plaza de una reunión aproximadamente antes de las guerras finales en el Libro de Mormón. Estás hablando del 370 y tantos. Digo, no puedo dar fecha exacta porque no lo hay. Allí hubo una reunión donde juntaron a todos los líderes políticos y administrativos y militares de Teotihuacán, que abarcan muchos pueblos, para organizarse, para preparar la logística para invadir. ¿A quién? No lo sabemos. Eso ni el mismo Sergio se atreve a decirlo. Y estaba dirigida esta reunión por dos sacerdotes, el sacerdote de la tormenta. Dicen que estaba vestido como el dios de la tormenta, pero repito, eso del dios de la tormenta está complicado decir. Entonces yo diría, estamos hablando de un numen, de alguien mitológico, alguien legendario, pero persona, no es dios,
no hay deidad. Pensamos que Mesoamérica tenía dioses, no hay dioses. Y eso entonces, ya es tema para toda una charla, larga y tendida. Es lo que decía Juan Reta. Hay cosas, Juan, que se pasaron de roscas en las preguntas, porque hay mucha información que yo no estoy en libertad de compartirla con ustedes, porque no está publicada. Son trabajos de investigación de frontera, y ahí la dejo. Entonces, podemos, de lo que dicen. Sí, entonces podemos decir que, según lo que comentas, Quetzalcóatl es un título o es un nombre de una persona, un nombre propio, que fue una persona que existió. Fue una persona que existió. Claro. ¿Y tenemos alguna fecha aproximada de su aparición o algo que se acerque a ello? Miguel, ¿sí me oíste cuando dije que no tenemos certeza en las fechas? Sí. No hay. Bien. Puedo dar indicaciones. Aparece desde el preclásico, entre los olmecas, y pasa al clásico. Ya. Pero darles una fecha y lugar, ¿dónde? Hay mucho. Tenemos idea. Miren, la arqueología, como hubiera dicho Indiana Jones, en la arqueología hablamos de hechos. Es una mentira. Hay cosas que no sabemos. ¿Por qué? Porque ni los mismos mesoamericanos escribieron, o lo que se escribió se destruyó, y ya no hubo chance de saber con certeza datos más precisos. Entonces nos tenemos que quedar en lo legendario. Pero que el Quetzalcóatl aparece desde el preclásico, existe. Es real. Y lo último que se sabe es que eran personas reales. Yo tengo una pregunta ahí. Antes de que te lances al ruedo, sí. Puedes dar una comparación. Yo tomé seminarios sobre egiptología, por eso me atrevo a hacer la comparación. Los dinásticos egipcios eran personajes reales, pero los investían como si fueran dioses. Ellos sí manejan dioses, los egipcios. Pero en vida, el faraón era el representante en vida de ese dios. Era el mismo dios en persona. Más tarde en Mesoamérica va a pasar la misma figura con, nos cuenta Bernardino de Sahagún, que había cautivos a los que se preparaba para sacrificarlos, y los erigían y vestían como si fueran Quetzalcóatl, Tezcatlipoca o cualquier otro de ellos, ¿no? En vivo ellos eran ese dios. Obviamente que no lo eran, pero representaban, figuraban que era el dios. Y entonces lo trataban, dice Sahagún, con toda la deferencia, como si fuera el dios en persona, vivo. Es complejo. O sea, el tema no es fácil. Es muy complicado. Porque hay gente que felizmente, alegremente, te dice, no, es esto. Espérate. Decía un filósofo del método científico, la ciencia es eternamente tentativa. Lo que hoy es verdad, mañana puede que ya no lo sea. Todo es tentativo. Me platicaba Juan que antes que yo estuviera, ha habido otros hermanos con doctorados en arqueología que les han dado charlas. Y ustedes los oyen que son vagos, muy vagos. Nunca les dan información exacta. ¿Por qué? Porque no quieren quemarse. Como no tienen la información a la mano, procuran no involucrarse. Y eso está dentro de una estrategia de divulgación científica que precisamente los norteamericanos nos trasladan a toda América Latina, que es el no involucrarse. Si una actitud científica es no te involucres. Trata los temas como si no te importara. Entonces, no sé, para el latino es una actitud fría. Muy fría, muy limitada y frustrante,
porque nada es cierto. Y así ellos presentan, sobre todo los que son académicos y no son investigadores. Los académicos no se van a quemar, pero un investigador tiene que plantear una estrategia, tiene que plantear un punto de vista y se va a lanzar hasta conseguirlo. Puede que se equivoque, pero puede que le dé. En mi caso y en el caso de mi hijo, que no está aquí, él es un doctor en arqueología, especializado en epigrafía maya, en el área donde creemos que estuvo el Libro de Mormón. De ahí es su especialidad. Hemos llegado a conclusiones, pero son conclusiones personales. Solamente hay dos textos que mi hijo ha producido, ha sido su tesis de licenciatura y su tesis de doctorado. Porque tenía tal calidad su tesis de licenciatura que en automático lo pasaron de la licenciatura al doctorado. Está súper buena la tesis. En Australia, no acá en México, fuera del país. Entonces, hablar, porque ustedes creen que les voy a decir, él nació el 6 de agosto de 1496 a.C. en la colonia del Amaranto, en Tuxtla Gutiérrez, es una mentira. Es una grande y tonta mentira. Porque se quemaron muchos archivos, muchos. Y eso tiene que conllevar a un tema que no vamos a tratar, pero vamos a tocarla de refilón, es el de las sociedades secretas en Mesoamérica. Ellos buscaban destruir toda información que tuviera que ver con algo que era ideológicamente contrario a su idiosincrasia política y militar. O sea, eso de destrucción de códices no es solamente cuando llegaron los españoles. Se ha hecho esta destrucción sistemática desde el preclásico. Hay evidencia de que el famoso Palacio Rojo en la región Olmeca fue quemado con todos sus archivos. O sea, eso de saber qué es lo que ellos sabían, pues sabían muchas cosas. Ahora, desgraciadamente, lo poco que sobrevivió también pasó por la destrucción de los propios conquistadores que en su ignorancia buscaban oro. Entonces, los libros, les pregunté, ¿y esto qué es? Pues eran almanaques, eran mapas territoriales para decir, hasta aquí yo soy dueño, el otro quién sabe quién es, y cosas de ese estilo, ¿no? Pero los libros históricos que existían, y eran miles, fueron rescatados por uno de los primeros frailes franciscanos que estuvo en México. El fraile Olmos, él escribió, mandó dos copias a España con todo lo que pudo de rescatar de libros históricos. ¿Y saben lo que pasó? Están perdidos. Hasta el día de hoy no hemos dado con ellos. Una línea de investigaciones que ojalá algún día tengamos suficiente dinero para lanzarnos a la biblioteca de Indias y tratar de encontrar los escritos de Olmos y de otro fraile que sí tuvieron mucho cuidado para rescatar esa información histórica. Pero el día de hoy está perdido. Uh-huh. Digo, nos hablan de la historia de México como si ya estuviera cerrado y fuera un tema visto. Esto ocurre entre los arqueólogos, entre los historiadores. Ya es tema cerrado, ya, no le busques. No le busques porque toparon contra pared. Sí, y también tengo que decirlo, ¿no? Muchos son solamente burócratas del sistema. Investigadores así con pasión son muy pocos. Son muy pocos. Pero esos pocos tienen que ver cómo subsistir en este sistema, ¿no? No le echo la culpa al capitalismo ni al socialismo. Es que no es de interés político para poder saber qué más. Hay mucha información, muchísima respecto a nuestro conocimiento de Mesoamérica. Yo llevo en el tema
fácil 30 años. Entonces, pasar ustedes 30 años de información almacenada en 2 minutos está en chino. Entonces, trato de darlo masticadito. Algunos esbozos, ¿no? Sí. Pensando en esos esbozos, como bien comentabas, en el preclásico tenemos algunas advocaciones, algunas representaciones de Quetzalcóatl. Sin embargo, en Teotihuacán, en el clásico, vemos que su figura, su preeminencia dentro de la misma sociedad teotihuacana y de esta hacia su expansión, es una figura mucho más presente hasta antes de la destrucción del palacio dedicado a él en esta ciudad. ¿Cómo fue que los teotihuacanos persistieron en esa figura y cómo ayudaron a expandir la figura de Quetzalcóatl en los territorios que... Tenemos que hablar, de la historia de Teotihuacán. Teotihuacán es fundada por los olmecas y por los olmecoides. Se les llama olmecoides los que heredan la cultura olmeca, pero ya no son racialmente los olmecas. Heredan. Es algo así como la iglesia reorganizada y la iglesia de Jesucristo, ¿no? La iglesia organizada nomás es retazos de la iglesia verdadera, ¿no? Lo mismo pasa con los olmecoides de Teotihuacán. Ellos se quedan controlando el enclave. Ellos controlan las redes comerciales desde épocas muy tempranas. Y los olmecas eran un grupito muy chiquitito, los supervivientes que logran quedarse. Uy, podríamos conjeturar muchas cosas sobre el tema, pero no tengo datos para corroborarlo. Todo eso estamos tratando de unir piezas que no existen, ¿no? Lo único que sabemos, sí, había olmecas y olmecoides allá en Teotihuacán. Ellos son los que heredan las redes comerciales. Y me hiciste una pregunta muy interesante. ¿De dónde rayos conseguimos la advocación de no Quetzalcóatl? De una serpiente emplumada. Quetzalcóatl ya es náhuatl. Y no sabemos qué lenguaje era el que utilizaban originalmente. Hasta la fecha no sabemos cuál es el lenguaje original de Teotihuacán. Hay sus ideas, sus idas y venidas, ¿no? El que más escribió fue Tau, se escribe Taube. Él piensa, él cree que es un lenguaje náhuatl, el que se habló en Teotihuacán, pero no lo sabemos. Entonces hay que utilizar herramientas científicas. ¿De dónde salieron la cultura teotihuacana y todo su conjunto de creencias? Teníamos que entrar a la lingüística. Yo no soy especialista en lingüística, claro. Mi muchacho sí. Siguiéndole la pista, muchos vocablos que se utilizaron provienen de la región de Suyua. ¿Quiénes son los suyuanos? Están entre Tabasco y Campeche. ¿Lo podemos identificar como el anáhuac? Anáhuac en náhuatl, pero como fueron conocidos por sus contemporáneos, es suyuan. Después vino el famoso proverbio náhuatl, Senanáhuac Tenochtitlalpan. ¿Sí han escuchado eso? Sí. ¿Sí? Juan, ¿en dónde lo viste o dónde lo escuchaste? Precisamente en Cuernavaca, en cierta ocasión me explicaron algo al respecto de esa frase y lo que era anáhuac, que anáhuac no estaba en el centro del país, sino precisamente en el sureste del país. Que había esa confusión entre anáhuac, Ciudad de México, que eso era... Sí, esto nos lo heredaron los cronistas originales que eran aztecas, porque estamos hablando de náhuatl. Sen, Tenochca, como ya, se los acabo de decir. Senanáhuac Tenochcatlalpan. ¿Qué significa? Y los de Tenochtitlan serán los dueños de toda la gloria, el poder y la fama para ellos.
porque están diciéndole al mundo que heredaron verdades secretas, conocimiento restringido. Entonces ellos, al elegirse como los reyes del universo, es porque estaban heredando mucha información de fuentes obscuras. Y los aztecas supieron con mucha habilidad esconder sus raíces, de dónde sacaban la información, que precisamente en la época del Tlatoani Azcayacatl, su segundo a bordo quema toda la información que había en la cuenca del Valle de México e inventan su propia historia. Entonces uno se pregunta, ¿cómo rayos voy a hablar de verdades si ellos son los que la alteraron? Sí, o sea, tengo que ser bien claro y bien sincero. No hay evidencia de nada. Hay cosas que sí son muy evidentes y son muy científicas, pero hablar de la historia y hablar del lugar de origen y si tenía los ojos azules o si tenía cinco dedos, es una farsa. No lo sabemos. Hermano Reinaldo, justo por ahí van, bueno, yo soy el único peruano aquí en el grupo, ¿no? Así que lo poco que me ha llegado de Quetzalcóatl y la historia de México, principalmente fue cuando me uno a la iglesia y lo primero, bueno, hace más de 30 años, lo primero que buscaban Miguel, correlacionar. ¿Sí? Miguel, para tu carro. Sí. Ahorita sí, regresamos sí a ese tema. Pero a no ver. O sea, recuérdamelo. Ya, perfecto, sí, porque tengo toda una estructura aquí de similitudes y cosas que me gustaría decir, favor, esto sí, esto no, y lo voy a guardar para cuando me despase. Sí, sí, sí. ¿Estás casado? Dile así a tu esposa que retire los cuchillos y cosas punzocortantes, porque no quiero verte aquí, que hagas harakiri. No te preocupes, no te preocupes, okay. He escuchado de muchas cosas acá. Está bien, continuamos, te continúo escuchando y me das tiempo para poder plantear la pregunta que tenía. Escríbelas. ¿O alguna reflexión? Ya las tengo listas. Ok. Entonces, cuando estamos hablando de estos temas, tenemos que estar muy conscientes de que no lo sabemos todo. Se está construyendo el conocimiento. Pero tenemos dos grandes problemas con el conocimiento. Una, hay mucho egoísmo entre los investigadores para soltar la información. El caso de la epigrafía maya. Hay muchas cosas que se han traducido, se han interpretado de la iconografía maya y de la escritura maya, pero no te permiten ni saber ni entender qué se tradujo. Porque si no estás conmigo, estás en contra mía. Y entonces cuando ellos publican, ¿saben qué pasa? Vas a sus fuentes y dicen, no estoy autorizado a publicar. Cuando mi hijo fue a hacer su estancia académica en la Ivy League, le hicieron firmar documentos donde él se compromete a no hablar de las cosas que vio, de las cosas que escribió, de las cosas que entendió, con efectos legales por 100 años. O sea, yo no lo sabía. Yo pensaba que te era lindo y maravilloso la investigación. Pero te vas a Estados Unidos y te hacen firmar. No, espérate. Te doy que entres a todos los archivos, que fotografíes todo lo que veas, pero no puedes hablar. Y lo mismo pasa con los grandes investigadores sobre epigrafía maya, que te cierran el conocimiento. Y ahí lo dice a pie de página. Está cerrado. Entonces, eso es un gran, gravísimo barrera. El egoísmo de los que tienen acceso a la información. Y entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú como mexicano olvidado allá en Mérida? Protegerte también. Porque si decimos o hablamos de algo que todavía no tenemos los pelos en la mano, vamos a tener problemas. Bueno, yo no. Yo ya voy de salida. Mi muchacho es el que va a tener problemas en su vida. ¿Sí? Y estoy evitando darles mucha información que tengo. No la puedo soltar. No estoy autorizado, ¿no? Pero sí les estoy dando ideas por dónde va el asunto. Entonces, ese es un gran problema. El egoísmo en el medio académico. Dos. Hay tantas historias falsas en la
cosmogonía, religión, en el Estado, creencias del pueblo, la élite, que teníamos que reescribir toda la historia. Y lo mismo sucede allá en el Perú. Se hablan de tantas cosas que no sucedieron, pero es que la historia la escribieron los españoles y la acomodaron a su real entender, de lo que entendieron, dizque, entre comillas. Pero hay muchas preguntas para la cultura peruana, inca. Precisamente en esa parte de este, donde los españoles reescribieron mucha de esa historia, este, ¿cómo tradujeron o cómo pasaron la figura de Quetzalcóatl a cristianizarla o a asociarla con una figura santa o en algunos casos incluso con la figura de Jesucristo? Fíjate, todavía no llego allá, pero no se te olvide, no he llegado allá. Esto es un asunto más complejo de lo que pueden ustedes pensar. El construir información y conocimiento de algo que no sabemos, que es el caso de Quetzalcóatl, sabemos que se hereda y que va mezclado con dos creencias increíbles de Mesoamérica clásico temprano. La figura del rey sacerdote Tlaloc en su advocación de guerra. Y el numen del señor de la tierra, que es el señor jaguar. Son dos cultos oscuros, muy oscuros, que iconográficamente tenemos una secuencia y una ruta, pero nadie se ha metido a estudiarla. Alguien que arañó allá fue Doris Hayden, pueden buscar Doris Hayden, que ella escribió acerca de los procesos de paso en la edad del hombre. Ella sí arañó bastante bien y profundamente de cómo permeó su conocimiento a través de sus sedes secretas. Y yo me refiero a sedes secretas porque existieron. El lugar que emana para Teotihuacán son sociedades secretas. ¿De dónde viene el conocimiento de esas sociedades secretas? Del Istmo de Tehuantepec. Del Istmo de Tehuantepec, en la región entre Campeche y Tabasco, el Anáhuac, Suyuac. Espérame un tantito. Va a pasar una jauría. ¿Cómo le hago para callar esto? Si quieres, yo te pongo el mute. Yo te puedo mutear. Si quieres. Okay. Que baje la jauría de mi hijo. Sí. Bloquea el ruido. Ok. Te muteo y nos haces una seña. Sí, sí se oye. Si quieres, te pongo el mute y tú me haces una seña y ya te desmuteo. Okay. Mientras, en lo que está, voy a poner los saludos, los voy a ir leyendo en lo que pasan los perros. Aquí Gustavo nos decía, hola, soy Gustavo Picón. De nuevo, el otro día escuché al hermano Tito Suriano, es de mi capilla, comparto su canal con todos acá en Mendoza de Luján, de cuyo siempre apoyando y compartiendo su canal. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, Tito, también. Sí. Ángela dice, buenas noches, te recibo un abrazo navideño y respeto. Gracias, Ángela. Paula, un saludo, chicos, desde Provo, Utah. Se repitió. Saludos desde Trujillo, Perú. Coleman, ¿dónde está? Acá ya le contesta de que por asuntos familiares esta noche no nos permitió estar, pero gracias por preguntar. Saludos, mis estimados, y nos vemos en 2 semanas. Saludos desde La Hoja, buenas noches. Saludos desde San José, Costa Rica. Gracias, saludos desde Brigham City, me encanta el tema de Mónica Gallardo. Saludos a todos desde Tucumán, Argentina, Lucas Escalante. Zoom Lee dice, buenas noches chicos, buen tema, siempre había querido averiguar de este dios. Bueno, ya averiguamos que no es un dios, es un numen. Espero puedan tener bastante hoy, saludos desde Costa Rica. Álvaro, saludos, un gusto verles. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, interesante que desde la época olmeca se le mencionaba, ya que el preclásico pone ya
fuera de tiempo a Quetzalcóatl con la bajada de Cristo a América, ya que el tema sería anacrónico. Roberto Montaño dice, hola, soy Robert desde Argentina, siempre veo sus videos y todos los temas importantes. Acá tenemos igual saludos desde Venezuela. Y Elizabeth, saludos a todos, buenas noches. Los otros ya son más preguntas, entonces las voy a dejar. Ya podemos regresar. Ah, perfecto, ya. Ya te quité. Sí, ya pasaron los gritos de seria. Bueno, lo único que sabemos que existe este semidios, por decir algo, este héroe mesoamericano, que va pasando su rito de región en región a través de las edades. Hablando científicamente, diríamos que fue sincrónico el asunto, ¿no? Fue pasando a través de las eras. ¿Qué tanto? Ven tantito. ¿Qué tanto sabemos? ¿Qué tanto ignoramos? Yo les puedo decir que ignoramos el 80%. Y el 20% está muy, muy dudoso. Pero ese Quetzalcóatl del que estamos hablando, en sus términos de ya fuese, claro, señor de la guerra, ya fuera el señor de las tormentas, que es lo poquito que sabemos de él. Todos esos ritos provienen del Istmo de Tehuantepec. De allá viene. Eso sí es una verdad científica. De allá viene. Y son los que se van a confundir por las redes comerciales con los olmecas supervivientes y los olmecoides que estaban apropiándose de, del territorio y los medios y modos de producción. Me vi muy marxista, pero así es el asunto, ¿no? Estamos hablando del Istmo de Tehuantepec, que es el mismo donde ubica Sorenson parte del desarrollo de su tesis sobre la geografía mesoamericana y el río Mojave. Tehuantepec. Hay 116 teorías geográficas sobre el libro de Mormón. Y de la más hablada que habla Sorenson en sus libros, es la, él se acoge a la teoría de Tehuantepec limitada, no amplia. Pero está rebasado, porque ¿cómo justificar que Teotihuacán está metida en la destrucción de los nepitas? Se sale del área geográfica. ¿Cómo explicar la influencia de Oaxaca en Teotihuacán? ¿Cómo hablar de la influencia de Oaxaca concerniente contra sus vecinos, el pueblo de Suyua? Son historias que no quedaron huella, o fueron destruidos o fueron ocultados. No lo sabemos. Yo la pregunta que quería hacer hace rato, y igual, Reinaldo, tú me dices si la guardo o la escribo para más a rato, pero era... Ah. ¿Cómo podíamos distinguir entre un numen y en verdad un dios, ¿no? Por ejemplo, dijiste los egipcios, ellos sí tenían dioses y aparte los numen. ¿Qué es lo que hace la diferencia que una cultura podamos distinguir entre que solo es un numen y no un dios? Porque, bueno, como tú dices, y me sorprendió mucho saber, ¿no? Eso de que en realidad no hay ningún dios, ¿no? En la cultura mesoamericana, cuando en la escuela, pues se nos ha enseñado, al menos en México, que los dioses aztecas, los dioses mayas y todo esto, ¿qué es lo que hace esa distinción o es muy tenue que precisamente causó estos errores en durante muchos años y que se enseñó como dioses o cómo? Ajá. Hablando de cómo se estructura el conocimiento, ¿no? Llegan los españoles con una gran tradición evangelizadora. Los religiosos que llegan a Mesoamérica no son cualquier hijo de vecina, son muchachos universitarios muy inteligentes, muy versados, que vinieron a enseñar el evangelio a como ellos lo entendían, pero no eran tontos. ¿Cómo es que Bernardino de Sahagún puede levantar un censo tan increíblemente etnográfico, moderno,
a unos cuantos años después de la conquista. O sea, eran hombres que construían la ciencia, construían el conocimiento. Y entonces ellos abordan trabajos científicos, todos ellos, Olmos, Bernardino de Sahagún, y hay otros más, incluyendo hasta los primeros cronistas de lengua náhuatl, van construyendo ese conocimiento. En ningún momento, si leen fuentes originales, hablan de dioses. Te hablan de la imagen del dios, pero no te dicen son dioses. Entonces, ¿sí fue una malinterpretación de esos primeros cronistas? No, no. O sea, una cosa es que leas los originales de Porrúa, que están mal traducidos, y otra cosa es que leas los documentos originales, y hay que palografiarte el siglo XVI del español del siglo XVI. Yo, como tú, quiero decirte que yo estaba igual. O sea, mi ignorancia era tanta que yo ponía mi mano sobre la guadalupana y en el otra las ediciones de Porrúa para decirle que era eso. No, no, vete a fuentes originales. ¿Qué pasó? ¿Alguien ya se murió? ¿No? No, es que oigo el pip, pip. Ah, no, es mi celular que vibró, nada más. Este... Ah, no. Entonces déjame terminar. El asunto es que ni ellos, ni los que fueron contemporáneos de ellos, hablaban de dioses, hablaban de imágenes de dioses. Ya, y además los cronistas originales náhuatl estaban defendiendo su legado religioso. Tema muy sensible para ellos. Pero ninguno puede... Vaya, en ellos ya empieza a aparecer esta reticencia a hablar de virtudes o de cosas concretas, porque sabían que su pasado había sido alterado. La mano larga de Tlacaelel, ¿se han oído hablar de Tlacaelel? Sí, bueno, leí el libro, no sé si sea ese el libro de Tlacaelel, sí. Tlacaelel fue la Cihuacóatl de Tlatoani de la época. A él se le encargó destruir, desfigurar lo que se sabía históricamente sobre el Valle de México y otras regiones. Entonces llegan estos universitarios jóvenes, muy listos, a tratar de entender la cultura que estaban conquistando. Y les llevó 40 años construir ese conocimiento. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes y nosotros? Leer, o sea, hay que pagar un precio. Mientras nosotros sigamos jugando a construir el conocimiento sin pagar el precio de estudiar fuentes originales, nunca vamos a llegar a nada. Por eso es tan tierra movediza decir, cuenta lugar o cuenta el personaje. Lo único que sabemos es que están perdidos allá en los archivos de Indias. Información muy valiosa, pero está perdida. No fue clasificada ni ubicada y no está en los índices. Está por ahí, perdido. De seguro que en el Vaticano debe de haber más códices, pero no te dejan entrar. Hay un archivo secreto en el Vaticano. Y entonces, ¿tendríamos nosotros aquí, como, sí? Tendríamos aquí, en esta idea de que Quetzalcóatl es un numen que está asociado a cierto rito perteneciente a sociedades secretas mesoamericanas, sí, que procede del istmo del Tehuantepec, que se subió hasta la región del altiplano central, sí, y que estos mismos rituales perseveraron esta figura y las diferentes advocaciones que conocemos de él. Sí. Entonces, es una parte de esas ciudades secretas, parte del nahualismo, diría yo. No, hay que diferenciar, hay que diferenciar. Es que el otro de mis hijos, que también es arqueólogo, su tesis fue sobre el nahualismo. Y yo también generalicé y pensaba que el nahualismo y ciudades secretas es lo mismo. No,
en algunos momentos corresponde, pero en algunos casos. No sé si han visto la película que sacaron Netflix, las cosas, ¿cómo se llama? Algo así de las cosas del pasado, y pueden ver en la película cómo se legó este conocimiento en Mesoamérica. Está muy interesante la película, véanla. ¿Cómo se llama? Déjenme recordar. ¿Te acuerdas, Liz? Oh, mi mujer me abandonó. Es que tengo tantas cosas en la cabeza. Se me olvidan algunos detalles. Es algo de las cosas antiguas. Se estrenó hace 2 meses en Netflix. Pero vale la pena. Bueno, la vamos a buscar y la vamos a poner aquí si la encontramos. Sí, vale la pena. ¿Cómo diferenciar entre nahualismo y sociedades secretas? Las sociedades secretas es una organización política, económica y militar. Pero tiene rituales. Los rituales se parecen mucho a los nuestros. Allá en el cuarto Nefi dice que los apóstatas nefitas dieron mucha información sagrada a ellos. Y entonces hay rituales mesoamericanos que se parecen horriblemente a los nuestros, a los actuales que tenemos, como cuando vamos al templo y pasamos por nuestro ritual salvador de la investidura. Y ahí tendríamos otro tema. La segunda parte. La masonería y las sociedades secretas. Ese es un rollo muy largo. Aquí, Reinaldo, hay varias preguntas, pero no sé, tú las voy a leer y tú me dices si las contestas ahorita o más adelante, porque se están acumulando y tal vez podemos decirlo, ¿vale? Las voy a leer y tú ya me dices. Ajá. Lucas Escalante dice: hola a todos desde Tucumán, Argentina, ¿cómo están? ¿Se puede comparar a Quetzalcóatl con el dios Viracocha de los Andes peruanos, bolivianos, chilenos, Andes argentinos y con Cholula? Hay un anacronismo. Cholula es heredero posclásico de lo que estamos hablando. Estamos a finales del preclásico, principios del clásico. Hay una inquietante similitud de Viracocha con ese Quetzalcóatl. Porque las rutas comerciales llegaban hasta Sudamérica. Y sería muy arriesgado decir, es el mismo, pero es inquietante. Esos rituales llegaron hasta allá. Okay. Él mismo dice, se quemaron varios códices mayas y aztecas que hablaban de Quetzalcóatl y de Cholula. Obispo Reinaldo Martínez, ¿se podrían recuperar dichos códigos? No. ¿Códices? No, no. Bueno. Daldoc dice, eso... Una historia sobre un códice, pero... Ok, sí. Daldoc dice, eso he notado, muchos investigadores indigenistas critican al INAH de conceptos vagos sobre diversos temas como la interpretación de códices, piedras, todo sacrificio, sangre. Bueno, ese es más comentario que pregunta. Dice, ajá, entonces, Quetzalcóatl, también llamado el hombre blanco, y Jesucristo, ¿serían la misma persona, específicamente hablando, obispo Reinaldo Martínez? Ok. Bueno, empecemos a los harakiris. ¿Están de acuerdo? Quetzalcóatl no será y nunca será identificado como Jesucristo. Los rituales de Quetzalcóatl son sangrientos porque persiguen el poder temporal. Perdón, pero nuestro Jesús que conocemos y que vino resucitado a América no venía por el poder temporal, ni venía a manejar las redes comerciales, como todos los seguidores de Quetzalcóatl hicieron. Son dos personajes totalmente diferentes. El que Jesús sea el Hijo de Dios no le quita que es un personaje histórico. Él existió, él vivió, él resucitó y vino a América. Nosotros
era dinastías que se llamaban Quetzalcóatl. Van pasándose el título generación tras generación. Y su reinado es de horror y sangre. ¿Ustedes conocían los rituales de Quetzalcóatl? No tienen nada que ver con el cristianismo, para nada. ¿Nos puedes relatar alguno o alguno para tener idea precisamente de estos rituales sangrientos? Sí, en los años 67 y 68, Rubén Cabrera excava el templo de Quetzalcóatl en Teotihuacán y encuentra arranque de escaleras y en los cuatro esquinas del edificio enterramientos. Entonces vas encontrando que los enterramientos fue cuando el edificio fue concluido y son cautivos, hombres, mujeres que fueron matados y sepultados en honor a Quetzalcóatl. Perdón, pero ese no es el Jesús que yo quiero. No es el Jesús que yo adoro. No tiene nada que ver con nosotros. ¿En qué otra cosa? En honras de Quetzalcóatl, en Teotihuacán encontraron una cueva en el Cerro Gordo con más de 400 decapitados. Eso lo podríamos llamar religión cristiana. ¿Conocimiento cristiano? Para nada. Hemos romantizado algo que no queda. Iba a preguntar, porque hay muchos que se han ido por la postura de que, como Milton R. Hunter, que ven a Quetzalcóatl como una evidencia en las Américas, pero decían que era una leyenda, era el remanente de una leyenda apóstata, ¿no? Que decían, bueno, en el principio sí era, pero simplemente es una leyenda apóstata que, como es de los lamanitas, pues ya está todo, y por eso tiene todas estas cosas que no concuerdan con Cristo. Porque decían, bueno, sí hay similitudes, y lo que no concuerda es porque esto es apostasía. ¿Qué piensas de eso? Cuando Hunter lo dijo, perdón, pero él no sabía ni lo que estaban los investigadores del momento. O sea, somos muy incultos los miembros de la iglesia. Ni podemos entender lo que no hemos pagado el precio. Entonces, desde el punto de vista americano, muy encerrados en sí mismos, en el behavior, ¿sí? O sea, no hay que involucrarse. Dan resúmenes muy limitados, muy ignorantes sobre Mesoamérica. O sea, me gusta lo que escribe Hunter. Pero él no era arqueólogo, ni era científico, ni estaba al día sobre los asuntos. Pero sí estaba influenciado por miembros de la iglesia que hablaron mucho acerca de que Quetzalcóatl y Cristo era el mismo. Yo, cuando fui un joven misionero hace muchos años, yo lo enseñé tocando puertas con el Libro de Mormón. En nuestros libros de Mormón aparecían fotos donde decía, aquí está el templo de Palenque y ahí está una cruz. Y entonces podemos decir que ese famoso Dios que iba a volver es el mismo Cristo. Y toda la gente se quedaba, ¡oh! Pero yo era un perico, ¿estamos de acuerdo? Yo era un joven misionero. Repitiendo lo mismo. Porque así venía en mis charlas. Yo fui del que dio las charlas de memoria. No te podías salir del guión. Y ya de burla, entre misioneros decíamos, ¡pip! No, cuando dieron las filminas, presentamos un concepto y ¡pip! Hasta que entendimos que no, el Espíritu Santo, ese te enseña. Y hicimos a un lado las charlas y entonces sí convertíamos. Pero lo que nos pasa con el sistema de enseñanza del Evangelio, ¿quieres seguir la receta a pie de letra? No, o sea, te ayuda para formar un conocimiento del Evangelio. Que aprendiste en seminario, pero es lo básico. Lo que rige para la conversión en la obra misional es el testimonio del Espíritu Santo. Pero queremos llenar a los investigadores con el testimonio limitado de los hombres.
Entonces estamos lavándoles el cerebro y no lo estamos convirtiendo. Yo lo sé porque cuando he discutido muy duramente en la iglesia, digo, pero espérame, yo soy exmisionero, yo estuve allá, tú no. Porque hay misioneros que no se mancharon las manos en el lodo, se escondían en cuestiones administrativas, pero no estaban en el campo, donde nos correteaban, nos apedreaban, nos sacaron armas de fuego. Contra eso, yo estuve ahí, en la primera línea de combate. Entonces entendí, espérate, el Espíritu Santo es algo mucho más que la iglesia, o los manuales de la iglesia. Aquí un breve comentario. Viendo la historia de cómo se organizó la Fundación para el Nuevo Mundo, veo que originalmente el fundador tenía un interés por financiamiento, por llevar a cabo esa idea que ya tenía preconcebida de ubicar las tierras de Diego Romón en Mesoamérica y la leyenda de Jesucristo con Quetzalcóatl, y trabajó con mucho tiempo con la idea de convencer a los líderes de la iglesia de pagar ese financiamiento. Y creo que eso hizo que tuviera que inventar o inflar su información para que cuadrara con lo que los líderes de la iglesia, que no eran expertos, querían escuchar. Cuando ya vino una segunda ola de investigadores como John L. Clark y otros, se dieron cuenta que el asunto no era tan claro ni tan vivo como lo presentaban. Entonces, mientras esta primera generación de la fundación presentaba a la Estela 5 como el sueño de Leí, o a Quetzalcóatl como Jesucristo, los segundos empezaron a decir, creo que no es por ahí, sobre todo parece ver a John Lennon Clark con esta idea de, creo que los olmecas no son exactamente como estamos planteándolo, creo que él mismo dice que Quetzalcóatl no es Jesucristo, y ha habido una nueva generación como el caso de Garner, donde sí recupera algunos elementos para decir, bueno, así se presentó Quetzalcóatl, pero no ha habido un desarrollo de estas ideas para desecharlas por completo, y creo que ese es un aspecto que impide el desarrollo de una investigación más seria, tanto arqueológicamente por parte de los que trabajan con el libro mormón, como una forma también de hacer que podamos avanzar en nuestra comprensión de qué es el contenido del mismo libro, porque obviamente el libro debe estar dentro de un contexto mesoamericano, pero hemos metido una versión romántica de Mesoamérica y hemos querido encajar ese libro en esa versión romántica y no ir a Mesoamérica tal y como es. Okay. Donde las cosas. Voy a intentar contestar. A ver si no queman las casas. ¿De dónde viene esa simbiosis entre Quetzalcóatl y Jesucristo? No lo inventaron los mormones, pero la familia Washburn, que eran miembros de la iglesia fraternizada de los Santos de los Últimos Días. Ellos son los primeros que hacen una teoría geográfica de Tehuantepec. Pero no hablamos de ellos porque son del otro equipo. Y nosotros no nos llevamos con los de la América, ¿estamos de acuerdo? Ellos, de hecho, tenían, ¿no?, el Sarah Embla Research, o algo así se llamaba su... Sí, sí, sí. Yo tengo un folleto, más de un cuadernillo amarillo, y de hecho ellos tratan como de mostrarte el libro mormón como con puras cosas de arqueología y todo, pero sus citas solo son como de sus propios trabajos. Sí. Elendez. Entonces, los que metieron ruido en el asunto fueron los Washburn, apoyadas por los trabajos del primer arqueólogo miembro de la iglesia de origen alemán que estuvo de misionero en Guatemala. No más que no pude conseguir mi hijo no estaba, quería que me diera los datos completos de este arqueólogo miembro de la iglesia. Él fue el primero que empezó a encontrar en 1890, fíjese cuán temprano. Él es el que realmente el autor de la teoría de Tehuantepec limitada. Olvidado por nosotros
y por todo el mundo. Era un investigador de primer nivel. Pero él murió siendo misionero en Guatemala y se perdió el asunto. De ahí los Washburn hacen su galimatía y lo presentan igualmente para poder justificar el dinero usado para decir, hey, por acá está el asunto. Con eso comprobamos científicamente que Jesús estuvo en América. Perdone, hay otros parámetros que nos indican que Jesús estuvo en América, pero no esos. Entonces, en su limitación cultural, en su ignorancia académica, se les hizo fácil. Sí, ¿quién es el señor de la cultura en Mesoamérica? Quetzalcóatl. Así lo presenta Bernardino Díaz de Sahagún, y así lo presentan muchos cronistas del siglo XVI, donde Quetzalcóatl es el gran señor de los oficios, de los buenos oficios, ¿no? La metalurgia, la escritura, los ritos sacerdotales, pero basados en la nada. Ahora, entendamos, los jóvenes frailes españoles que vinieron a Mesoamérica, muy inteligentes, muy cultos, pero no sabían nada de Mesoamérica. Ahora, dicen ellos mismos lo dicen, nos engañaban. Nos inventaban historias falsas porque no querían darle la información real de lo que ellos habían vivido. ¿Se fijan? La mentira de la mentira de una verdad que no existe. Ese es nuestro trabajo. Ojalá algún día aparecieran los escritos de Olmos, porque sabemos que es lo más científicamente aceptado que hubo. Por generaciones hemos lamentado la pérdida. Y a veces pensamos que la religión cristiana en México o en América en general fue una imposición forzada y cosas así, pero recientemente escuchaba que los mismos sacerdotes sobrevivientes de las culturas mesoamericanas pactaban, dialogaban, arreglaban y adecuaban la religión cristiana a las necesidades que ellos mismos tenían y trataban de identificar a las advocaciones que tenían de su religión a lo que el cristianismo les ofrecía. Y por otra parte, generalmente en el caso de franciscanos... Juan, espera tantito. Tienes razón en cuanto hay similitudes forzadas. Pero, con puntos suspensivos. La información que se recaba en los altos de Chiapas y en los altos de Guatemala, como son el Popol Vuh, la relación de los señores de Calchiqueles y otros títulos escritos por los mismos indígenas, se les ha tachado por el estilo científico americano de no te involucres, de desmitificar y decir... esto posiblemente fueron manuales cristianos para convertir a los indios. De ahí tomaron sus ideas de la Torre de Babel, de hablar de las 12 tribus de Israel, y de ahí viene. Todo suena maravilloso, ¿no? Justificable desde el punto de vista marxista. No hay tal milagro. Tantito, tengan paciencia. Es que ustedes me piden cosas que no están en el ajo. O sea, ustedes no están en el ajo. Pero déjenme decirles algo. Fuimos a consultar los abecedarios y los catecismos de los frailes. Y no se parecen. No saben la incógnita que es lo real. El que más trabajó ahí es un miembro de la iglesia, odontólogo, no es arqueólogo. Él hizo un trabajo bellísimo sobre la traducción e interpretación del Popol Vuh y de otros fuentes que se han encontrado en Guatemala.
y nadie lo ha podido refutar. O sea, todo el mundo sabe que es mormón, todo el mundo sabe que este cuate está haciendo arqueología mormona y lo han atacado por detrás, nunca de frente, porque el hombre es intachable científicamente hablando. Entonces la pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Hay raíces bíblicas en alguno de estos libros? Sí hay raíces bíblicas. Un trabajo que no ha sido publicado está investigando precisamente esa inferencia entre la Biblia y la Biblia que trajeron los españoles, porque ya venía una Biblia adulterada, y el conocimiento que tenían los mismos mesoamericanos. Son temas profundos. Como yo para tengo que ¿no? Una pregunta ahí. ¿Qué tan posibilidad? Porque, bueno, hay un pequeño que es panfleto o algo así, se podría llamar, de Brand Gardner, que se llama The Christianization of Quetzalcoatl, la cristianización de Quetzalcoatl. Okay. Hay una parte en la que él menciona que incluso los indígenas, como que dice que hubo un proceso de cristianización y que se convirtió en una vía de dos sentidos, que porque los españoles no solo tomaron la leyenda de Quetzalcóatl y le encajaron los moldes cristianos, sino que también los nativos adoptaron los moldes cristianos a sus propias leyendas, y dice, y como que los alimentaban de vuelta. Y ahí mi pregunta va con respecto a ¿qué tanto podríamos pensar? Cuando leí esto se me vino a la mente todo el proceso que hubo, por ejemplo, con los griegos, con la helenización del cristianismo. ¿Qué tanto era? Porque los griegos vieron en Cristo, en el cristianismo, pues este es el logos, este es de lo que Platón nos habló, y entonces adaptaron eso y lo implantaron. Oye, pero lo vieron como una realización de lo mismo que ellos se creían. ¿Hay algo que pudiera suceder con los griegos? ¿Tú conoces la paideia? La paideia, sí. Ajá. ¿Qué es la paideia? Pues toda la educación que reciben los griegos, todo ese conjunto de enseñanzas. ¿Qué es la paideia? ¿Cómo que qué es? Sí, la paideia es una sistematización para enseñar a los niños. Uh-huh. Paidos. La paideia fue el instrumento de los apóstatas del cristianismo para desvirtuar todas las enseñanzas del Jesucristo histórico. Si hubo en algún momento el primer gran fracaso de tratar de equiparar religión y ciencia, fue a través de la paideia. Y la paideia nos trajo errores gravísimos del cristianismo original. Uh-huh. Es que es una especialidad que tuve. No, o sea, yo entiendo eso, o sea, yo entiendo que se metieron estas cosas, se quitaron ciertas cosas y como la creación ex nihilo y todo eso, pero a lo que yo voy es, ¿pudo haber sucedido de la misma manera aquí en Mesoamérica? Probablemente también trajo errores y todo eso, pero los de, no sé cómo llamarlos, los pueblos indígenas de aquí, también habrán visto ciertas cosas similares que dijeron, bueno, voy a tratarlo de adaptar con lo que yo ya tengo y le regreso eso, o solo era precisamente para quererlos engañar, como, pues sí, o sea, lo quiero engañar, no le quiero decir en realidad de dónde vengo y le hago esto. Te voy a contestar. Está suponiendo. No, pues sí, yo sé. Está preguntando. ¿No? Sí. Tienes que ver las fuentes originales. Uh-huh. Tanto de los cronistas indígenas como de los cronistas españoles. En ninguno de ellos se habla de una similitud entre Cristo y Quetzalcóatl. ¿Qué es lo que dicen ellos del tema? Ellos. En Bernardino de Sahagún dice, y hay historias largas ahí, entre paréntesis, de Bernardino, que ellos creían, cuando hablan de un Quetzalcóatl limpio, puro y casto, que fue contaminado por una mujer que le dio a beber pulque, que posiblemente o era un sacerdote, un fraile perdido, o tal vez un apóstol perdido, porque los 12 apóstoles no eran los únicos apóstoles que tuvo el cristianismo.
morían unos y llamaban a otros. No sabemos el nombre de los otros. Muchos decían que era Tomás, ¿no? También las leyendas, Santo Tomás. Dicen. Sí, las leyendas. Dicen. Porque ellos no están seguros de eso. Jamás confundieron Cristo con Quetzalcóatl, nunca. Para todos los románticos, es que dicen que no es cierto. A la ley y al testimonio, ¿no? Es lo que enseñamos en las charlas misionales. No hay ninguna identificación en escritos originales que tenga que hablar acerca de que están confundiendo a Quetzalcóatl con Cristo. Ellos no fue tema. Nunca fue el tema. O sea, con esto que comentas, Reinaldo, ajá, Javier, realmente prácticamente echamos por tierra gran parte de estas similitudes que comúnmente eran muy comunes, enseñarlas, ¿no? Entre Quetzalcóatl y Cristo, por ejemplo, se hablaba de que ambos eran, se consideraban creados de todas las cosas, de que habían nacido de vírgenes, que habían venido de tez blanca, vestidos de blanco, que realizaban milagros, sanaban, que renaban bautismo. Te voy a soltar un dato. Sí. Si lo tomas y lo pesas, qué bueno. Había gente blanca en Mesoamérica. No lo digo yo. Lo dicen los cronistas y el mismísimo Hernán Cortés te dice que los platones eran blancos. En un códice perdido sobre los comerciantes de Mesoamérica, los pochtecas, una miembro de la iglesia antropóloga me pasó esta información vía oral. Había gente blanca y de ojos claros entre los pochtecas cuando llegaron Hernán Cortés. Yo recuerdo una cita, antes de que se me olvide. Perdón. Hernán Cortés nos menciona que había un guerrero, y da el nombre del guerrero, que era barbado y blanco entre los aztecas. No, o sea, otra vez, no somos nosotros, son ellos los que lo escriben. Claro. Había gente blanca. Ya nosotros nos quedaría especular si es influencia vikinga o de otro tipo de migraciones que hubieron, etcétera. Ya es especulativo y esto, ¿no? Lo que está escrito es lo que nos comentas. Entendido. Sí, lo que se ha escrito. Lo que yo iba a mencionar era, yo recuerdo, no tengo aquí la cita, pero era un librito que a mí me pasó un obispo en la misión, pero este a su vez era como de los años, creo, 70, que eran unas tarjetas como que venían en Salt Lake, y venía una cita que recuerdo, no la tengo aquí, pero recuerdo que decía, y era un relato, según yo, de Hernán Cortés, que cuando llegó a, si me acuerdo, la parte de República Dominicana, Santo Domingo, si no me equivoco, que vio y que vieron gente que era tan blanca que él dijo que si esta gente usara ropa como los españoles, como ellos, o sea, que serían igual de blancos o deleitables que los que, como eran los españoles, algo así. No recuerdo la cita, pero ahorita esto que mencionaste me lo recordó bastante. Sí, la famosa ciudad blanca de Honduras. Ya la encontraron. Era un misterio. No nos habla de étnicamente de ninguna población blanca. Luego de ahí salió un cuento chino entre los misioneros de que había unos indios blancos en Oaxaca y que estaban preparándose para irse a construir el templo allá en Missouri. Es una mentira. Porque citan... Eso nunca lo vi. Que una autoridad general. Yo la recibí cuando era misionero. O sea, te lo pasan como algo secreto. Sí, es de una generación anterior, Javier. Sí, ya no me acuerdo. Lete esto. Y uno dice, ay, los indios blancos de Oaxaca. ¿No? Casi me haces guadalupano. No, son mentiras, son historias falsas. Y los mormones nos encantan las historias falsas. Sí, y gracias. Como esa historia de los misioneros, ¿no? No, quería agradecer a Reinaldo por ese tip. Mientras leía esta lista de similitudes, me detuvo en el tema de la tez blanca. Y gracias por el tip, voy a investigar un poco más al respecto. Y siguiendo con las similitudes, y quiero que me digas cuál va por ahí, hay registro y cuál no.
Encontré también, por ejemplo, de que Cristo y Quetzalcóatl se hablaba de que realizaron milagros y sanidades, o que se enseñaron la ordenanza del bautismo, o que profetizaron sobre acontecimientos futuros, o que ambos eran considerados deidades universales y no era algo solo local. Creo que ya lo contesté hace temprano. Y también la destrucción que fue asociada con la aparición de ellos, ¿no? En cuanto, y es algo muy interesante que sí nos gustaría tal vez si lo vas a ampliar un poco, el tema de la cruz como símbolo asociado a ambos. Y esto es era una, también, aparecía por todos lados el tema de la cruz, ¿no es cierto? No es cruz, es un árbol cósmico. Es lo que aquí está conmigo el principal sensor para que no abra más la boca. ¿Quieres salir? ¿A cuál? Rapidito. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Buenas noches. Sí, yo soy Miguel Martínez. También estudié un poco de arqueología. Desgraciadamente no me pude graduar por problemas con la tesis, pero mi tesis iba a ser acerca del nahualismo. Parte de esa temática tiene que ver, aquí en el área maya es huayismo, en realidad. Ahí en el centro del país es nahualismo. Y también, de acuerdo a otras partes del país, tienen otros nombres. Pero el caso es que básicamente se repite una temática muy interesante en lo que es el todo Mesoamérica, que es un árbol cósmico hasta cierto punto. Y el árbol cósmico nos permite ir a las partes o las regiones celestes y a las regiones inferiores del inframundo. Pero todo eso, pues obviamente no es más que, si lo queremos traspolar, brujería. Entonces es del lado oscuro de la fuerza, por así decirlo. Ya, calla la boca y no hables de más. Gracias. De hecho, aquí tengo una pregunta relacionada con eso. Uh-huh. Y déjenla busco, la leí porque me la sueltan así de repente en desorden. Era una pregunta de Aldoc que dice: ¿el Quetzalcóatl es igual al título de maestro de Mahan, dueño del gran secreto? No, nada que ver. ¿No? Ah, bueno. Yo dije, ¿cómo hablo de eso? El Mahan es de la cultura sumeria. Lo que nos está relatando en el libro de Abraham es el primer superestado que hubo en el mundo. Porque habían unido la cultura sumeria con la cultura egipcia. Y habían formado un imperio enorme. Eso tímidamente lo escribió Hugh Nibley en sus libros. Pero yo que hablé con Hugh Nibley y casi nos fuimos a echar tacos allá en la esquina en el Lago Salado, él me dijo, es el primer superestado que hay en el mundo. Ese es otro tema de otra charla. Ya esa es para la parte 2 de cuando te volvamos a invitar y nos cuentes de esa experiencia con Nibley. Yo creo que... ¿En qué año murió él? El 2005, murió, creo. 2005. Ah, ya había nacido. Uh-huh. Sí. Sí, no, yo... Cuando me llamaban como consejero de estaca la primera vez, te mandaban al Lago Salado. Allá lo conocí, en Lago Salado. Y yo ya era maestro del curso de la perla de gran precio. Que por cierto, soy el único mexicano autorizado a dar hasta serie 400 y 500 de la perla de gran precio. Fuera de mí, no hubo más que inventar ese rollo. Porque tienes que ser egiptólogo y tienes que estar en la materia y mucha cultura. Y lo que menos tienen nuestros miembros de la iglesia es esa cultura. ¿Hay que hacerlo online, el curso? No, o sea, estoy tan saturado que... No, yo sé. Es otro tema. Pero volviendo al punto, hablar de la construcción del conocimiento es un tema muy arduo y muy complicado. Porque, volviendo, las sedes secretas tienen sus rituales, y son rituales de brujería. Así es. Y esto es justo la parte en que puede sonar chocante para algunos que siempre o han crecido pensando en que Quetzalcóatl es Cristo y de pronto que escuchen esto, puede sonar chocante. En el caso de nosotros creo que ya lo hemos hablado por muchos años
en conversaciones internas, en blogs y todo eso, sobre esta diferencia de estos dos personajes. Y justo quería continuar con mi lista, ya faltan tres puntos nomás que los comentaba, ya hablamos de la cruz, entendemos esto. Y bueno, también se habla de que ambos tenían discípulos y que predicaban al mundo, y que ambos prometieron regresar por segunda vez, y que una nueva estrella también estuvo asociada con su aparición, ¿no? Pero ya aquí vemos, como dices, ¿no? Esta cristianización ya de Quetzalcóatl, y ya quedó claro también tu concepto. Pero si hubiera alguna coincidencia, me gustaría escucharla, no sé. No, pues antes sobre la que iba a volver a regresar, esa tradición de que va a volver a regresar, ¿no? De lo que puedo contestar, aclaro. No se frustren, pero si estuvieran en mi casa en las noches de hogar con mis hijos, no quisieran salir de aquí. Hemos abordado esos temas a profundidad. ¿Hay vestigios científicos de Cristo en América? Sí, sí hay. ¿Hay información arqueológica dura sobre esto? Sí la hay. Claro que sí la hay. Pero estamos en estudios muy básicos todavía. Porque el ser arqueólogo no te salva. Descubres que eres un ignorante enorme. Tienes que saber epigrafía. Tienes que saber lingüística. Tienes que ser una chuchacorera en historia y en arqueología de Mesoamérica. Mi cerebro ya no da más. Pero tengo un joven turco. ¿Se han oído hablar de los jóvenes turcos? No, yo no. ¿A qué escuela fueron? Yo soy ingeniero, ¿no? No. Cuando en la política de lo que conocemos como Turquía, los universitarios se agruparon en un grupo que se llamaban los jóvenes turcos. Y todo lo ponían en duda, todo, todo. Entonces esa generación académica se le llamaba la generación de los turcos. ¿Sí? Yo al menos tuve dos turcos en mi familia, mis dos hijos. Porque tuvimos que rechazar toda información que nos llegaba por líneas oficiales. Y deshacernos de eso, no nos servía. Y es una tarea muy dura quitarte tantos años de adoctrinamiento de que Cristo y Quetzalcóatl es el mismo. Nada que ver uno con el otro. Nada que ver. ¿Hay evidencia? No más les puedo decir sí hay evidencia. ¿Hay huellas de este Cristo? Sí hay huellas. Pero no nos puede decir. No. ¿Y cuándo se publica pues esa información para estar pendiente? Ustedes no saben, pero construir algo cuesta millones de pesos. Años de estudio. Y perdónenme, pero no somos ricos. Si para mandar a mi hijo a estudiar a Australia nos costó sangre. Porque había que pagar un boleto de avión a Australia. Había que pagar los exámenes en inglés, no el TOEFL, sino el... ¿Cuál era el que hizo Daniel? No, que solo están disponibles en México. Bueno, hay un examen en inglés durísimo. No el TOEFL, es otro. Y eso cuesta. Él reprobó la primera vez, hasta la segunda la pasó. O sea, hay que invertir. Sin miedo a gastar. Y lo que hemos gastado en libros. Tenemos una biblioteca en la parte de arriba de la casa de ustedes. Gracias. Que es la envidia de Lina. Porque Lina ya le ha pedido a mi hijo que si no dona, por favor, la biblioteca. Ah, está bueno. ¿Quién de ellos dio dinero para enviar a mi muchacho a Australia? Nadie. ¿Quién
cuando ha pedido información, nadie se la quiere dar, porque es espía de los australianos. Digo, la tontería más enorme del mundo. Sí. Pero esa es la realidad de la ciencia en México y de muchos países latinoamericanos. Ok, hay más preguntas. Bueno, Lucas seguía diciendo, antes de la llegada de los españoles, ya estaba muy poblado Obispo Reinaldo, con casi 25 millones de habitantes en aquellos momentos. Bueno, los datos, otra vez volvamos, son inciertos. Hay estudios de Mauricio Suárez, que nos habla que tal vez haya habido 60 millones de habitantes en Mesoamérica. Los otros dicen, no eran tantos, eran 20. Y así van hablando de depende de cómo esté el viento, es el número de población que dicen que hubo. Porque nadie nos censó. Cuando ellos llegan, Mesoamérica era un atajo de guerras y contraguerras, y de matanzas enormes aquí. Lo mismo que pasa allá en el Perú. Hay culturas pre-incas que las desaparecieron por los mismos incas. ¿Sí lo sabías, Miguel? Dice, hay mucho egoísmo entonces en el manejo de la información y manejo de conocimientos científicos. Sí, mucho, mucho. Es el problema que tuvo el segundo de mis hijos. El conocimiento que él traía rebasaba a sus sinodales de la Wadi. Déjenme decirles que, hablando del tema, Lucas dice, en los archivos históricos de México no se pueden recuperar los códigos... mayas perdidos, sí, supongo que quiso decir códices, mayas perdidos misteriosamente. No hay misterio. Querían borrar toda la información histórica de Mesoamérica. O sea, no hubo misterio. Fue un etnocidio. Dura contra los que perdieron la guerra. Pero la otra pregunta, tengo algo que comentar. ¿Cuál? La de... La anterior, Javier. Hay mucho... Esa, exacto. Ah, ok. Les voy a comentar algo difícil de manejar, pero así está. Cuando mi hijo llegó de la misión, él quería estudiar arqueología. No sé quién le metió en la cabeza que la arqueología iba a ser respetable. Su mamá me echa la culpa a mí, ¿no? Pero llegó tarde, salió tarde a la misión, regresó tarde de la misión, y le tocó Texas East como misionero. Fue el único mexicano que pudo ser líder del distrito, en un distrito de puros misioneros blancos, barbados y que hablaban inglés. O sea, mi chaparrito... fue muy bueno como misionero. Y entonces me dice, lloré y siento que debo ser arqueólogo. Y como les digo a ustedes, ¿no? Tú crees. Pero es cierto, es real. O tú lo estás imaginando. Entonces repetimos un ritual de mi familia. Yo no he bautizado a mis hijos hasta cuando tienen 8 años en automático. Yo he agarrado a cada uno de mis hijos y le digo, y le pregunto, ¿tú sabes escribir de mormón es verdadero? Dios te lo dijo, Dios te lo reveló, Él te habló. ¿Sientes que puedes vivir con ese conocimiento toda tu vida? Es algo que yo me prometí cuando era misionero. Mis hijos no van a ser mojados, mis hijos van a ser conversos de la iglesia por un testimonio del Espíritu Santo directo. Y mis 3 hijos están fieles en la iglesia, son todos exmisioneros, todos se casaron en el templo. Digo, para ponerme una estrella, ¿no? Lo logré. Pero hice lo mismo con él.
¿Tú crees que quieres ser arqueólogo? Pues vamos al templo. Estuvimos en el templo, los dos orando, y a mí el Señor me contestó, no va a ser arqueólogo, va a ser historiador. Uy, sí me sentí re mal. Porque no era el papá del chamaco. O sea, tenía una responsabilidad muy grande con mi hijo y decir, oye, no vas a estudiar para arqueólogo, vas a ser historiador. Me dio mucho temor. Y allá en la sala del templo, le pregunté, ¿ya preguntaste? Y me contestó, voy a ser historiador. Sin haberle dicho yo nada. Era un historiador raro, porque estaba más abocado a los mayas y a la epigrafía maya, porque no hay historia mesoamericana. Y entonces toda la carrera estuvimos luchando porque le aceptaran las líneas de investigación. Yo fui coordinador de carrera. O sea, a mí que no vengan con cuentos chinos de qué se puede o qué no se puede hacer en una universidad, ¿no? Entonces tuve que hablar con el coordinador de carrera de mi muchacho y lo tuve que arrinconar, donde dice que no puede acrecentar sus visiones, sus líneas de investigación de licenciatura que tenga que ver con los mayas o con epigrafía maya. No había, no hay en ninguna universidad del país algo que te impida estudiar lo que tú quieres. Y entonces me dijo, es que no hay especialistas en esta universidad para ese tema. Ah, no te preocupes, yo los consigo. ¿No? Tan fácil. No hay aquí, yo consigo. Y vaya que conseguimos. Conseguimos especialistas. Entonces, el día del examen, pues estaban los tres maestros de la universidad, ignorantes de lo que estábamos discutiendo, y estaban abajo dos investigadores del INAH, un doctor en arqueología maya, epigrafista, que es alemán, que es, por cierto, ahorita el director de los estudios en la Universidad de Quintana Roo, y otros que no supe ni justo dónde aparecieron, ¿no? No, o sea, desató una guerra, pero buena. Los sinodales los ignoramos. La discusión estaba entre el público presente porque los otros no podían ni discutir de qué estábamos hablando. ¿Qué es lo que muchas veces me pasa cuando estoy en grupos como estos que me quieren debatir? Sí, y digo, ay, pero no has pagado el precio. Tan fácil. No conocen el libro de Mormón. Yo sigo aprendiendo. Cada vez que lo leo, no me fijé en esto. Y no me fijé en aquello. Y no me di cuenta de esto. Aquí mi muchacho presente, ese me dio unas líneas de investigación del libro de Mormón increíbles. Y yo, nunca se me hubiera ocurrido. Este es un asunto familiar. ¿Entienden? Esto se pasa de padres a hijos. Y estamos luchando contra un sistema que no te permite hacerlo. Bueno, nosotros en nuestra pobreza y limitaciones lo hemos hecho. Y esperemos seguirla haciendo. No para presumir, para nosotros mismos. Ojalá llegue el día en que tengamos suficiente dinero para irnos a excavar a donde creemos que está abundancia. Es nuestro sueño familiar. Precisamente pensando en ello, comentaba en anteriores ocasiones que si los arqueólogos y antropólogos de la iglesia norteamericana hubieran leído muchas de las obras que están en español, hubieran avanzado más rápido en estas investigaciones sobre el libro de Mormón y su geografía que el tiempo que se ha perdido buscando rutas, evidencias que no nos han llevado más que a tener 40, 50 años de atraso en investigación. ¿Qué le sugerirías a los santos de los últimos días que estudian el libro de Mormón con respecto a esta figura o a la esfera 5, otras figuras que se han tratado arqueológicamente? ¿Qué le sugerirías en este estudio?
a ellos. Eso lo discutí con Hugh Neeble hace muchos años. Y él me dijo, tiene razón. Mientras no lean las escrituras, no pierdas el tiempo con ellos. No las leen. Luego entonces no las entienden. Es muy penoso. Pero entiendan, yo, mexicano, y de repente me digan en Lago Salado que estoy autorizado a dar serie 400 de la prega, pues dices, pues, ¿cómo están los demás? Y bien, hay otro, siento que hay otro elemento que impide un poco el avance en las investigaciones, y es el hecho de que mucho de la promoción cultural de la iglesia, sobre todo en México, y entre santos últimos días, es lo que yo llamo los Mormon Tours, o sea, personas que se presentan como arqueólogos o como especialistas y ya te llevan a un viaje a Teotihuacán, donde te muestran que ahí están los tres grados de gloria y todo nuestro asunto, o algunos que te llevan a algunas zonas mayas y te dicen, pues, en esta, casi en esta pirámide descendió Jesucristo, y hacen ese tipo de reafirmaciones, incluso llevándonos a la estela 5 de Izapa, y como comentaba en la anterior ocasión Ajax Moreno, hasta le remarcan ahí que este era Leí o que este era Sarría. ¿Qué le diríamos a los santos de los últimos días con respecto a este tipo de situaciones que siguen perpetuando estos mitos? Le voy a dar tiempo a mi hijo, que tiene la mente más fresca que la mía y que me está pateando por abajo de la mesa, para diciendo, no hables. Está bien. De vez en cuando. Bueno, nada más para comentar acerca de la pregunta anterior y esta pregunta que hicieron. Sí. Nada más es como comentario. La anterior pregunta era como, ¿qué les aconsejas a los miembros acerca de qué deberían estudiar, no? Acerca de estas cosas. Y la otra, ¿qué hacemos con los que ya están enseñando ciertas cosas? Bueno, es que para empezar, nuestra forma de estudiar, como en este caso como arqueología y Daniel como historiador y también como arqueólogo después, no fue enfocarnos en el Libro de Mormón, no fue enfocarnos acerca de Jesucristo, no fue enfocarnos en nada de eso. ¿Por qué? Nos enfocamos más bien en la información, que es mucho más clara. La que no habla de Cristo, la que no habla de nada de la iglesia. De esa vamos a tener mucho más información que la que estamos, que la de la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué vamos a ver nosotros en los sitios arqueológicos? ¿Qué es la parte más llamativa de ellas? ¿No acaso nos llaman los templos que tienen sus figuras, de los dioses, de los guerreros, todo, básicamente la mitología o las creencias de las culturas prehispánicas? ¿Y no todo eso no tiene nada que ver con Cristo? ¿Pero es lo más llamativo? Bueno, eso es lo que realmente necesitamos descifrar primeramente antes de querernos meter a ver cuál es la relación real con el Cristo o con lo que es de acerca de la iglesia en la época prehispánica. Si nosotros mejoramos nuestro conocimiento en toda esa área que es Mesoamérica y entenderla mejor de acuerdo a sus propias perspectivas y creencias, nos va a ser más fácil ir quitando realmente la información que tal vez no encaja con esas creencias y que tal vez nos dé indicios posibles de lo que sí realmente va a hablarnos de un Cristo, de lo que sí nos va a hablar acerca de, en este caso podríamos decir, de una cultura nefita, ¿sí? O jaredita. Pero primero tenemos que entender el contexto mesoamericano de acuerdo a sus propias creencias, que es lo que realmente vamos a encontrar al ir a los sitios arqueológicos. Entonces, con eso es realmente... ¿Quieren saber qué es lo que tendríamos que estudiar? Eso. Por eso yo me dediqué a estudiar realmente el nahualismo y el wayismo, porque son los temas que ellos realmente eran en lo que creían. Eran lo que reflejan en sus esculturas, lo que reflejan en sus edificios. Si tú entiendes eso, va a ser mucho más fácil eliminar toda la otra información, la que no encaja con. Pero esa es la parte que no han hecho las personas que ahorita están dando los tours,
Los que están dando los tours hicieron a la inversa. Quieren estudiar acerca del Cristo, quieren estudiar acerca de eso, y entonces todo lo que, según ellos, aparezca similar a nuestra creencia, lo agarran y dicen, es esto. Por ejemplo, un tour en, no voy a decir el sitio arqueológico porque si no se va a hacer muy obvio quién da este tour, dice que en un edificio hay tres ventanas, y esas tres ventanas son porque es para el Dios el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Y dices, ¿qué? ¿Y dónde rayos se les ocurrió eso? Es más, el sitio arqueológico en cuestión es posclásico. Ya está muy tardío para hacer nefita. O sea, no tiene ni siquiera base para decir, bueno, pudiera ser que los nefitas en algo. No. Es muy tardío. Estamos hablando que casi 400 a 600 años después de que los nefitas desaparecieron totalmente. Entonces es imposible decir que esas tres ventanas iban particularmente para eso. Pero así de ilógico son los tours mormones. Agarran, no importa de qué parte de México sea. Cuando es un tour mormón, no importa si estás en el norte del país, en el centro del país o en el sur del país o hasta fuera del país. Te lo van a querer asociar casi de, ¿cómo se dice? Casi como dogma religioso, el hecho de que esas inferencias que ellos sacaron tienen que ver con las creencias, con lo que viene en el libro de Mormón. Pero quieren entender realmente mejor Mesoamérica y quieren encontrar las pistas reales, entiendan mejor las creencias de los pueblos aquí. Si tú las entiendes y las dominas, vas a entender que todas esas referencias en las que tú uno dice, bueno, pudiera ser, no se refieren al lado luminoso, se refieren a pura brujería. Hablan de pura brujería y es un montón de ritos oscuros que realmente son de sacrificios humanos, son de transformaciones, son de otras cosas. Ahora sí que, por eso la tesis está muy interesante, pero desgraciadamente sí, es muy complejo. Sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué me dedico sobre todo en ese tema? Nada más para terminar. Porque es lo que vivimos todavía en los pueblos indígenas actualmente. Todavía hay brujería en esos pueblos. Entonces, yo tenía que agarrarme del conocimiento que tenemos actualmente para poder interpretar, porque volvamos, es una interpretación. Lo que hoy en día yo diga, o cualquier arqueólogo diga, el día de mañana otra interpretación puede o ampliar el conocimiento o completamente quitar ese conocimiento y decir, estás re mal. Entonces, yo me basé en eso para poder dar una mejor interpretación a lo que nosotros vemos, pero no de la cultura de Cristo ni de nada de esto. Yo estoy hablando de los pueblos prehispánicos como tal. Y eso me ha ayudado más a entender mejor el libro de Mormón, a comprender más lo que se enfrentaban ahora sí que es los otros pueblos que convivían con el libro de Mormón, que siguen el libro de Mormón. Es lo que vamos a ver en las ruinas arqueológicas. Todo lo que no es de Cristo es lo que vamos a ver en los sitios arqueológicos. Porque ellos son los que dominaron al final. Son los que realmente... los que prevalecieron. Recuerden que, ¿qué es lo que se cuenta siempre? La historia del vencedor. Uh-huh. Entonces, podríamos resumir los puntos. Estudien la verdad para ver dónde los lleva y no traten de encajar lo poco que conocen con lo que creen que ya saben, ¿no? Y sería más bien comprender mejor las culturas prehispánicas antes de querer meternos directamente ahora sí al cristianismo. A encontrar paralelismos, ¿no? O cosas que encajen. Ok. Y la otra, no gasten su dinero en tours, ¿no? Yo tengo un tema sobre el asunto. Cuando yo estaba por venirme a Mérida, me habló el comisionado de educación de la iglesia en México, no voy a decir nombres, y yo dije, ¿qué quieren? Porque me estaban postulando para director de instituto. Se gana bien. Estaba a punto de ser extemporal con ellos. Y dije, es sobre el tema, ¿no? Voy a escuchar al hombre. Y el hombre me dijo, 70, quiero contratarte para que des tours mormones. Y yo dije,
mi desfachatez ni mi hambre me impiden venderme. O sea, ¿cómo voy a vender a los miembros de la iglesia que les cuente historias chinas? Estoy hablando de un 70. Y dije, no, estás equivocado, mi hermano. Por ahí no está el asunto. Bueno, vámonos con el dato duro. Cuando San José Smith le dan el lugar para recoger los registros, le dicen que está en un cerro. Nosotros le decimos Cumora, pero nadie conocía ese cerro como Cumora, nadie. Entra José Smith al cerro y escala. Es un cerrito chico, no muy grande. En el momento en que José Smith va subiendo por el cerro, él está saliendo de Estados Unidos de Norteamérica. Está entrando directo a Mesoamérica. Porque está en una cultura mesoamericana, en una religión mesoamericana, en un ámbito mesoamericano. Entonces nuestro gringo entra a Cumora, va subiendo y le dicen, aquí hay una cista, una caja de cemento. Quita la piedra y vas a ver lo que hay ahí. Y es el tesoro más buscado de Mesoamérica. Es toda una leyenda buscar ese famoso bulto. ¿Qué tiene el bulto que le dieron a José Smith? Los registros de las planchas de oro, el Urim y el Tumim, la espada y no sé qué otras chucherías. Pero ahí venía. Entonces, cuando José Smith quita la piedra y saca el bulto, él está en Mesoamérica, no está en Estados Unidos. Esto él, que recuerdo, perdón, si no mal recuerdo haberlo leído de Sorensen, que proponía eso, ¿no? De estos cerros, cuando se habla de estos dos cerros, como ahora y dice que de alguna manera o fue trasladado o fue llevado a otra parte porque precisamente se encaja, o no sé si me estoy confundiendo ahí, pero yo recuerdo haber leído algo así de... Voy a buscar el artículo mientras tal vez esté ahí. No, se refiere a la idea de que en Mesoamérica eran particularmente distintivos los bultos sagrados que representaban lugares especiales en la cosmogonía de ellos, que representaban lugares fundadores y puntos donde un pueblo debía de desarrollar su cultura, su ciudad. Entonces José Smith, cuando va a Cumora y destapa lo que está ahí y va con el bulto, está entrado totalmente en la cultura mesoamericana, en todos los hábitos y creencias que hay en Mesoamérica y que no encaja con la cultura occidental. Sí, okay. Los trabajos que hizo, ¿te acuerdas del dentista que trabajó las traducciones de El Popol Vuh, los señores Chachiqueles? Es dentista, miembro de la iglesia. Está en la biblioteca de arriba. Bueno, perdón. El hecho de que José Smith, él no era mormón. Él era un epita. Una cultura epita, una manera de entender la religión al estilo epita. No era gringo del siglo XIX. Por eso es que era muy raro José Smith. Los enemigos de la iglesia le atribuyen que porque usó la piedra del vidente, está dentro de la cultura mesoamericana, muy adentro. Entonces, yo me he hecho tantas preguntas. ¿Para qué usaba José Smith una piedra del vidente para ver cosas? Por eso tradujo los rollos de... Por ejemplo, la piedra de vidente, la piedra de leones en general están asociados con el tlachitliloni, que es una piedra de vidente que utilizaban algunos sacerdotes para trabajar con el futuro, etc. Presente, pasado y futuro. Porque Dios, ¿cómo nos ve? Dios no nos ve solamente en nuestro presente, Dios nos ve en nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro al mismo tiempo. Entonces esas piedras o esos cristales, porque también se manejan cristales en Mesoamérica, es para poder mirar. Por eso José es un vidente. Porque sostenemos a nuestros presidentes de la iglesia, a los dos apóstoles, como profetas videntes y reveladores, porque poseen
o pueden llegar a poseer la habilidad necesaria para poder ver e interpretar. Pero como les pasa a ellos y a nosotros, no nos creemos todo lo que nos prometen. Están metidos en la administración de la iglesia, en este monstruo llamado la iglesia de Jesucristo, no les alcanza el tiempo. Digo, la tarea es de todos. Nuestra doctrina general no tiene que ser arqueólogos y tiene que ser lingüistas, porque ellos están para administrar el reino, y el reino es otra cosa. El que estuvo metido y era el agua de todos los moles y el ajonjolí de todos los moles fue José Smith. Brigham Young lo admiraba, pero no se aventó ese paquete. Brigham Young no se metió a traducir nada, ni a meterle a la evidencia. José sí. Tendríamos que hablar de historia de la iglesia. Estamos de acuerdo. Ese es otro, claro, es otro asunto. Es otro tema. Aquí hay más preguntas, si quieres le vamos, las voy poniendo. A ver, deja, busco la otra. Bueno, aquí hay un comentario de Anthony Barrote, dice, supongo que desde que destruyeron a todos los nefitas, los lamanitas, siguieron teniendo combinaciones secretas a medida que se crearon otros pueblos en toda América. Afirmativo, desde el preclásico con los jaremitas. Dice Eric Ávila, debo entender que muchas cosas arqueológicas de Mesoamérica testifican realmente el libro de Mormón. ¿Podríamos decir que por esta razón hay tanta confidencialidad? Supongo que quiso decir eso. No lo entiendo. Lo que quiso decir Reinaldo es que hay evidencias que nos... Bueno, yo no uso la palabra evidencia. Hay indicios que nos podrían llevar a identificar asuntos relacionados con Jesucristo, con los nefitas, pero que no son las evidencias arqueológicas que actualmente poseemos o que hemos... Lo voy a explicar con un ejemplo. En las ruinas, en las zonas arqueológicas que conocemos o que pudiéramos llegar a conocer, no hay ninguna evidencia cristiana. Porque la destruyeron. Los lamantes llegaron y arrasaron con todo lo cristiano que pudiera ser. Y es muy fácil de entender. Ellos no tenían templos. Sus edificios religiosos eran tan sencillos como nuestras capillas. Si 1,000 años pasaran y arqueólogos fueran a excavar en nuestras capillas mormonas, van a decir que nuestras capillas eran escuelas. No quedan centros religiosos. No hay cruces, no hay imágenes. Se me hace que eran, tal vez eran como los maristas católicos, ¿no? Unos maestros que se dedicaban a enseñar un evangelio mucho raro. Pero yo creo que ellos eran maestros. Si fijan la interpretación que se da a los hechos duros, nuestros salones hay pizarrones, hay bancas. ¿Qué dice que ahí estamos hablando de religión? Nada. Lo mismo iba a pasar con los nefitas. Ellos estaban siguiendo la tradición judía y ellos no había representaciones ni de personas, ni de animales, ni de nada. Era la religión interior. Tú ibas a santificar el lugar, no el lugar te santificaba a ti. Y entonces todos aquellos que, no, es que aquí yo encontré que la estela que dice que aquí estuvo José Smith con 23 años, y, mentira. Perfecto. De Aldoc dice, entonces Tonatiuh era una persona y no el sol. Dice, no entiendo. Porque Tonatiuh es el dios del sol. Alvarado mismo lo llamaron Tonatiuh, la persona. Sí, volvamos. La religión azteca
no es Mesoamérica. Es una influencia tardía, el postclásico. Las etnias que conformaron a los aztecas son pueblos bárbaros que van bajando. Y ellos manejaban su religión de manera muy diferente a como se había manejado acá en Mesoamérica. De hecho, por eso es que ellos se casan con princesas de otros lados que tengan un linaje hasta Teotihuacán, para poder decir, mi linaje es de tlatoanis, es un linaje real. Porque eran gente del vulgo, bárbaros. Por eso es que Tlacaibel destruye toda la historia original de Mesoamérica, para que no se viera qué burdos eran los aztecas. Lo hizo con fines políticos y sociales, sí. Entonces, por eso mismo no se sabe bien de dónde es Aztlán, de qué se supone que es de dónde vinieron. Sí, no, es... Les voy a contar lo que me dijo un maestro de cuando yo estudié arqueología. De seguro que se intoxicaron de hongos, por eso es que no supieron ni dónde andaban. Porque el viaje, el relato del viaje a buscar el lugar original de Aztlán, sí llegan a ciertos lugares que podemos identificar, pero de ahí el viaje se vuelve mítico. Se dan una peyotiza, tamaño marca diablo, y viajan hasta encontrar Aztlán. Entonces, Tonatiuh, sí, ellos le llamaron al sol Tonatiuh. Y, o sea, para su momento y su época estaba bien. Eran bárbaros. ¿No? Es como todos los que le van a dar Atlante, algo así. Sí, recordemos que los aztecas son parte de ese linaje de Utu Azteca que viene desde el norte de Estados Unidos, norte-centro, y baja hacia acá. Eran más incivilizados que los chichimecas. Sí, mucho más. Más feroces, más sanguinarios. Ok, Lucas dice, ¿podríamos recuperar esa información histórica perdida y recuperar esos códices perdidos a través de algunos convenios con el Vaticano? No. Siguiente. No, aparte, aunque hubiera los convenios, como mencionaba anteriormente Reinaldo, se requiere toda una investigación, rigurosa, infraestructura. Muchos de los textos de Indias en España están así en bulto, guardados en bodega, y ahí búscalo. Y si te encuentras algo, felicidades, publicas alguna información. O mata la rata. Sí. Qué triste. Dice Anthony, entonces la cultura de los pueblos de América es una función de combinaciones secretas con un poco de verdades del Evangelio y sus ordenanzas, al igual que el viejo continente. No, son cosas diferentes. O sea, corre en paralelo. Vuelvo a repetir. Una combinación secreta tiene fines políticos, sociales y económicos, basados en rituales. No puedo ahondar sobre el tema del ritual, pero estos van por el poder económico temporal. ¿Sí? No hablo de la cultura de los pueblos. Una cosa es la cultura del pueblo de a pie, y otra cosa es la cultura de la élite de Mesoamérica. Son dos culturas diferentes. Ellos utilizan la religión como el opio para tener controlada a la masa. Nada más. Okay. ¿Qué hay verdad del Evangelio? Al momento que dice que ellos entregaron cosas muy santas a los lamanitas, quiero decirles lo que dice en Doctrina y Convenios, sección 50. ¿Quién se la sabe de memoria? Y usamos memoria, miembros.
Me encanta esta parte. ¿La leo? ¿La tienes? Sí. A ver. Dice, escuchado líderes de mi iglesia y dado oído nada, a la voz del Dios. Más adelante. Ah, bueno. ¿Qué versículo? 13. Dice, por tanto yo, el Señor, os hago esta pregunta, ¿a qué se os ordenó? A predicar el Evangelio por el Espíritu, sí, el Consolador que fue enviado para enseñar la verdad. Y entonces recibiréis espíritus que no pudisteis comprender y los recibisteis como si hubieran sido de Dios. ¿Y se os puede justificar en esto? No. He aquí. ¿Qué? ¿Ah, sigo? Sigue. Sí, ah, ok. Dice, he aquí. Hasta vosotros... el 21. Okay. Hasta el 21. He aquí, vosotros mismos contestaréis esta pregunta. Sin embargo, seré misericordioso con vosotros. El que de entre vosotros es débil será hecho fuerte de aquí en adelante. De cierto os digo, el que es ordenado por mí y enviado a predicar la palabra de verdad por el Consolador en el Espíritu de verdad, ¿la predica por el Espíritu de verdad o de alguna otra manera? Y si es de alguna otra manera, no es de Dios. Y además, el que recibe la palabra de verdad, ¿la recibe por el Espíritu de verdad o de alguna otra manera? Y si es de alguna otra manera, no es de Dios. Por tanto, ¿cómo es que no podéis comprender y saber que el que recibe la palabra por el Espíritu de verdad, la recibe como la predica el Espíritu de verdad? Duros señalamientos del mismo Señor Jesucristo. Yo puedo decir que José Smith es un profeta, pero sin el Espíritu Santo es una mentira. Entonces, si vamos a decir que verdades del Evangelio en los rituales de Mesoamérica, no. Ya no más porque no estabas justificado por el Espíritu Santo y era una mentira. Aunque repitieran mecánicamente los ritos y ordenanzas que hacemos en el templo. Es una mentira. Okay. Ya no es real. Entonces hay que tener mucho cuidado, compañero, con el, un poco de verdad. No, no hay ninguna verdad. Hay semejanzas, hay equivalencias, pero no hay verdades del Evangelio. Perfecto. Cristian dice, por falta de conocimiento y por la emoción del momento, se han enseñado muchas cosas que son falsas o parcialmente verdaderas. Gracias por sus directos y por aclarar estos temas. Saludos desde Piura. ¿Dónde es Piura? Perú. Perú, es mi hermano. Que saludos, Cristian. No lo traigas a cosas raras a tu hermano. Tiene misericordia. Siempre nos acompaña. Gracias. Dice Lucas, esa familia de la otra rama de la comunidad de Cristo hablaron de Quetzalcóatl. Yo creo que se refiere a los... Sí, de la comunidad de Cristo. La iglesia de Sara Embla Research. Sí. Miren, yo fui de asuntos públicos de la iglesia, como llamamiento. Nunca he sido empleado de la iglesia. A mí me tocó hacer enlace con las comunidades de Cristo y la iglesia. Porque están tan pobres y tan fregados que no tienen ni cómo enseñarle el Libro de Mormón a sus niños. Entonces la iglesia les donó libros de Mormón. Ellos les llaman las planchas de Nefi. No tienen himnarios, les llevamos himnarios. No tenían para hacer genealogía, se las llevamos. A nombre de la iglesia. Y me parten el alma porque son nuestros hermanos. ¿Creen en el Libro de Mormón? ¿Creen en José Smith? Y eso ya he oído últimamente que ya ni tanto, que ya ni... tenía experiencias de un amigo que dice que fue a sus iglesias y que casi ni leen el Libro de Mormón ya, y que son casi solo otra iglesia evangélica. Sí, es cierto. El para poderlos rescatar económicamente les pidieron que abandonaran el Libro de Mormón. Y los que fueron cristianos por hoy lo aceptaron. ¿Sí conocen el término que estén por hoy? No, yo no. ¿Alguien? Debe haber alguien que hizo la prepa. ¿Viví cruel, verdad? Es que, bueno, está bien. Yo soy de ingeniero, que diga más de formación técnica que de esto, pero me gusta. Me interesa.
Aquí Juan es el de humanidades. Bien. Claro, los dos Juan. Somos tecnológicos, yo también soy ingeniero. Sí, todos tenemos defectos, no te preocupes. No podíamos ser perfectos. No, es imposible. Déjenme decirles, cuando entra la iglesia cristiana en la apostasía, adquirimos la paideia, que es un sistema para enseñar el evangelio a los niños cristianos, con todas las aberraciones habidas y por haber. Y la otra mala influencia es de que muchos en las persecuciones del Imperio Romano, ese es otro tema enorme. ¿Cómo llegó la apostasía a la iglesia? Eso también lo tengo investigado, ¿no? Interna y externa. Sí, no, pero ¿cómo pasó esa transición? El Imperio Romano los persiguió. Pero eso no fue tanto. No, esa no es en realidad, yo creo, la causa. De hecho, hasta los avivaba más, ¿no? Daba mártires, decía Agustín Mártir, que hasta los avivaba más y daba más. Fue interno. Entre más muertos, más bautizos. Uh-huh. Eso es cierto. Hubo inactivos de la iglesia que vendieron su sacerdocio para ser perdonados. Y entonces les llamaba cristian por hoy. Venden su cristianismo. En el pasado y en el presente y en el futuro habrá cristian por hoy. Como los que venden su disque información arqueológica para hablar de la verdad del libro de Mormón. Son cristian por hoy. Lo que me encanta es que los insulto y no se dan cuenta. Si quién sabe qué me dijo. Pero a lo que voy es mucha tristeza ver nuestra ignorancia como miembros de la iglesia. Ni conocemos nuestra religión, ni conocemos nuestros libros. Por eso dice mi hijo con toda la justa razón, mi chamaco fue number one en seminario, yo fui su maestro de instituto, puedo avalar. Que el chamaco se esforzó. Y cuando abordamos la arqueología, siguieron esa pauta. No vamos por el libro de Mormón. El libro de Mormón sabemos que es verdadero. No tengo por qué estar viendo si es verdadero o no. Nos metemos a lo duro de la ciencia, pues vámonos por la ciencia. Vámonos a darle la razón a Carlos Marx con su marxismo. Vamos a ver si es cierto. Y ahí, déjenme decirles que es la marrana donde da vueltas, porque va a fracasar a lo grande. Aunque no quieran, sí hay evidencia, sí hay, sí brillan, sí brincan, sí dices esto es cierto. No porque lo dude, sino porque dices que sí. José Smith, en su ignorancia, en su falta de conocimiento, no puede tener una historia tan bien articulada de los usos y costumbres religiosos en Mesoamérica. Él era un niño analfabeta, ¿estamos de acuerdo? Que subió al Cerro de Cumora, entró a Mesoamérica, sube y baja con su bulto. Ni siquiera se enteró que había viajado. Pero qué hombre increíble nos dieron con José Smith. Después de José Smith no hubo otro que tuviera esos pantalones para enfrentarse por la religión. Nadie. Ni San Brigham Young, que me cae bien. Perfecto. Roberto dice, excelente explicación, saludos de Argentina. Por favor, saluden a mi esposa Natalia. Saludos a Natalia. Saludos a Natalia. Dice Guillermo José Luque, por este conocimiento yo me bauticé, además recibí el testimonio del libro de Mormón. La verdad bien, está allí, gracias. Hay que escarbar. Sí. Correcto. Lucas Escalante dice, yo soy psicólogo tucumano argentino, miembro de la iglesia Obispo Reinaldo. Y aquí tienen una pregunta. Elizabeth dice, hermano Reinaldo, sería bueno que hablara un poco más claro y no solo diga que no puede decir
Ok, ellos creen una chispa de humildad del programa es para hablar, supongo, con todo respeto. Supongo que se refiere a lo de que dice de que no puede hablar de sí, lo de las publicaciones y sí, todo. Sí, no puedo. No es mi conocimiento, no es mi investigación. Tengo que respetar a mi hijo. Seré yo muy su papá, pero tengo que respetarlo. Si él dice no te metas con eso, no me voy a meter con eso. Aunque aquí en la casa lo discutimos y hablamos de las cosas como son, pero no lo puedo transmitir en vivo. Claro. No es ético. La publicación de algunos trabajos científicos requiere de cierto proceso de revisión, de autorización, de discusión por pares. Cuando ya se ha discutido por pares, a lo mejor se lanza una versión previa, se regresa otra vez, hasta que finalmente queda definida y se publica el documento, es cuando ya se discute el tema. Antes solamente entre expertos equivalentes en los mismos grados académicos, y este proceso puede llevar a veces muchos años. Y aparte aquí en México en particular, la forma en que se publican los trabajos de CONACYT y de otros niveles de investigación, tú inicias un trabajo ahorita y a lo mejor en 20 años ya sabiendo la luz, la versión definitiva de ese problema a discutir. En la humanidad no pasa mucho. Es cierto. Entonces yo no quiero meterle piedras al camino a ese chamaco. Tengo que respetar su ética. Y él me dice, no te metas, no me meto. Aunque en corto nos damos buenos agarrones. Aparte está el asunto del prestigio académico. Cuando uno, sobre todo en el área de humanidades, tienes que irte ganando cierto prestigio, cierto reconocimiento, poder sentar autoridad, y ya cuando sientas autoridad o cátedra dentro de tus iguales, ya puedes decir, y fíjense que ese detalle me permite explicar cierto aspecto de Dido Morón, pero hasta que llegues a ese nivel, puedes discutirlo, porque mientras tus pares te van a comer como jauría de lobos, y tratar de desprestigiar tu trabajo académico, que es mucho más rico, y que no solamente se puede centrar en algunos aspectos de interés particular para una organización religiosa. Es cierto. Cuando mi muchacho hizo su tesis, hay un concurso anual sobre antropología, incluyendo historia, arqueología y las demás áreas, ¿no? Y metimos la tesis a concurso. Ni la leyeron, porque no la entendieron. O sea, tan grave que ni entendieron la tesis. Se va a Australia, presenta su tesis. Él iba a hacer una maestría en arqueología. Porque así nos educaron, ¿no? ¿Qué sigue de la licenciatura? Una maestría. Allá sí leyeron la tesis. Dijeron, no, ¿qué te pasa? Estás mal de la cabeza. Mi hijo temblando, me van a correr. No, tú te vas al doctorado, directo. O sea, el mexicano es humus lupus del mismo mexicano. Y eso ocurre entre Perú, Ecuador, todos atacan a su vecino, ¿no? Y yo me di cuenta. Entonces, cuando hizo la tesis de doctorado y lo aprobaron, estuvo un pelo de ganarse el Premio Nacional de Australia de la mejor investigación del país. Pero hubo un alemán que dijo, ¿y ese mexicano de dónde salió? No fue mi alumno. Y como no fue mi alumno, no le dio el último punto que le faltaba para ganar el premio. Nos interesaba porque era dinero. Pero así se gasta en el mundo académico. Si hubiera aceptado dar los tours, hermano, de ahí salía, mire. Y es muy tarde. No es cierto. Yo era joven en aquella época. Ya estoy viejo. Dice... Lucas Escalante, ¿la iglesia en Latinoamérica podría dar y organizar esos estudios avanzados sobre las escrituras? No. Pues ya, con que vayan a instituto y seminario, ya mínimo. Pero... Es lo mínimo. Voy a decirles cómo se ha organizado la currícula de instituto. Instituto no es la chapez que vivimos todos los días a nivel nacional, y no sé si a nivel latinoamericano. Pero instituto es una universidad religiosa. Serie 100, primer año.
C200, segundo, C300, tercero y C400, los que ya acabaron la universidad. Yo fui, cuando era joven, hace muchos años, yo era el único que daba cursos serie 400 y 500 del Libro de Mormón, de la Perla y Gran Precio, porque nadie estaba autorizado. Y yo creí que si yo hacía ese trabajo monumental de educar a mis alumnos del instituto, iban a salir investigadores. ¿Y saben qué salieron? Puros atrapas. Es lo triste. Se dijeron como los maestros del universo y no les daban la información completa. No entendieron ni me entendieron. Entonces, ah, ya, olvido instituto para mi vida. No vale la pena perder mi tiempo ahí. Pero yo di serie 400 del Libro de Mormón, mejor que el de BYU. Pero no tiene caso. Ahora, tengo papeles. O sea, yo sí tengo papeles donde dice estás autorizado. Ok, dice Álvaro Morales, ¿quién popularizó el concepto de que Cristo es Quetzalcóatl? Ya se habló que los primeros en estudiarlo fueron los reorganizados, pero con la iglesia, ¿quién lo popularizó? Porque recordemos que hay miembros sud que incluso lo mencionan o dan referencias de que Kimball lo mencionó. ¿Fue más popularizado desde Kimball? ¿Fue más popularizado desde Kimball con más fuerza o más atrás? Álvaro. Desde Taylor, ya dijo Juan, ¿no? Que desde John Taylor, Álvaro, es el primero. ¿Me puede ir, Álvaro? Álvaro, no estés metiendo relajo. No te voy a contestar. Me caes mal. ¿De quién habla? Álvaro Morales. ¿Ah? Bueno, supongo que soy ese ahí personal, supongo que lo conoce. Sí, dice... yo fui su maestro de instituto. Ah, ok. Es nuestro hijo, dice Elizabeth. Ok. Dice Lucas, Obispo, ¿qué opinas tú con respecto a los arqueólogos historiadores argentinos? Son buenos. Muy buenos. No tengo nada de ellos. Okay. Daldoc dice, los chamulas en su templo dicen que hay gallinas negras muertas. No entiendo. O sea, es irrelevante el asunto, ¿no? Johnny dice saludos desde Honduras, saludos. Dice, en la parte más interesante sobre los comentarios de José Smith, interrumpen al hermano. Sí, hombre, no dejan que me concentre, pierde el hilo. Dame edad de Alzheimer. Dice Zumli, ¿podría aclarar eso de que José Smith estaba en Mesoamérica? Sí, va de nuevo, lo repito, para que no haya confusiones. Cuando José Smith sale de su casa, está en Estados Unidos, siglo XIX. Cuando llega al Cerro de Cumorah, llega a la frontera entre Estados Unidos y Mesoamérica. Porque en Mesoamérica, el Cerro de Cumorah es un cerro artificial. Ahí, Moroni y los supervivientes nefitas que llegaron hasta allá, porque él no llegó solo. Es otra historia que tachaba. Y no pudo llegar solo y excavar y meter tantos registros, porque José Smith, cuando nos habla de cuando entra al Cerro de Cumorah, encuentran pilas de registros, pilas de códices. Es más, hasta describen cómo son los códices. Perdón, pero José Smith no tenía tantas luces para saber qué era un códice. Se supo de los códices hasta principios del siglo XX. Son biombos de papel con tapas de madera. Eso, por favor, nadie lo sabía. Ah, pero José escribe. Eso encontramos en la mesa donde depositamos las planchas cuando las entregó. Y la espada de Labán y las piedras de los jareditas. No, habla de maravillas. ¿Por qué? Porque el Cerro de Cumorah es un cerro de Mesoamérica. En el ritual, en el estilo,
y en la sabrosura de los rituales de Mesoamérica. No sé si te contesté esa, Mili. No, Zumbi. Y Walter Canto dice lo mismo. ¿Por qué dijo el hermano que José Smith es un nefita? No porque sea racialmente un nefita. Él era un cristiano al estilo nefita. Como platicó Coleman en algunos de sus libros, él fue instruido por un nefita como fue Moroni, que fue su maestro durante muchos años. Y obviamente toda la formación cultural y religiosa que aprendió José Smith es una versión nefita del cristianismo. Sí, él no es gringo. Él es un mormón nefita. Porque déjenme decirles que los mormones de la época de José Smith no se parecen a los mormones actuales. O sea, es chocante la iglesia original con lo que somos ahora los mormones. Elizabeth dice, mi comentario fue casi al inicio, ya comprendo. Saludos y gracias por las aportaciones de su hijo. No las conoces, Elizabeth, nomás las mencioné. No, es que habló ahorita su hijo aquí, ve que contestó algunas preguntas. Yo supongo que a eso se refiere. Ah, saludos. Y pues fueron todas las preguntas que había. Muy bueno el tema. ¿Alguna referencia que nos quiera dar, hermano? Ya nos dijeron que hay que estudiar precisamente la historia y todo esto sin tratar de hacer que encaje directamente. Pero a mí me surge esa pregunta porque decía, bueno, básicamente todo lo que está de historia oficial está mal, ¿no? Porque dice sí. Que ahí nos dicen que son dioses. Entonces, ¿cómo yo, un simple mortal, voy a poder acceder a los documentos originales que usted dice que es los que hay que consultar? Tienes que pagar el precio. En los archivos, o sea, económico, por academia, no te van a tener acceso a los archivos originales. Así de cerrados son. ¿No? ¿Para qué lo quieres? Ese quiere ver los circuitos para los integrales de. Nada que ver, ¿no? Entonces, ahí están cerrados. Una, dos, tienes que saber paleografía. Tienes que saber el español del siglo XVI. Y escriben con las patas, ¿eh? Entonces, solamente los especialistas son los únicos que pueden entrar. Y ustedes tienen que pagar el precio. De estudiarlo. ¿Qué voy a estudiar si no puedo acceder yo directamente a eso? Y lo que ya está publicado, que está accesible, está mal. ¿Quieres contestar? A ver, oigamos. Sí, o sea, es que quiero entender. No, o sea, es que miren, respondiendo ampliamente más la pregunta que también Elizabeth menciona, ¿no? De que por qué no decimos más información y también mencionando, bueno, entonces, ¿qué estudio? ¿Sí? ¿Están de acuerdo que, como les dije, la historia es una interpretación, al fin y al cabo? No siempre vamos a tener una certeza completa de lo que nosotros interpretamos ni de lo que los investigadores interpretan. Uh-huh. Pero nuestro interés, digo, hablando en general, es conocer más. Nosotros necesitamos leer lo más que se pueda de los autores que se vayan acercando a las temáticas que nos van llamando la atención, estén bien o estén mal. Tenemos que tener la capa de conocerlos, de discernir lo mejor que se pueda para ir nosotros sacando nuestras propias conclusiones. No necesitan ser arqueólogos, no necesitan, que si lo quieren estudiar, pues qué padre, ¿no? Van a tener acceso a información que tal vez de otra forma no se les va a dar, ¿sí? Pero realmente, okay. Por ejemplo, yo, como les dije, yo en mi caso, yo no pude acabar la carrera, lo cual no significa que me voy a limitar a ya no voy a estudiar de esas temáticas, porque pues al fin y al cabo no acabé, no voy a poder seguir avanzando como investigador, ¿no? A nivel nacional y shalala.
lo que necesitan cada uno de ustedes es ir avanzando de acuerdo a sus capacidades, su tiempo, en las temáticas que les gustan. Leyendo van a encontrar ustedes mismos poco a poco cómo ir construyendo sus propias interpretaciones, las cuales les van a validar o aumentar su conocimiento ya existente de lo que es el libro de mamá. Pero como les digo, inicialmente van a encontrarse primero con todo lo que no es el libro de Mormón. Y encontrando todo lo que no es el libro de Mormón, les va a facilitar más el hallar las... Por ejemplo, yo como les digo, yo desde el 2016 ya no he estado en funciones como investigador, porque ya no estoy estudiando nada de la carrera. Yo por mi propia cuenta y gusto sigo leyendo mis temáticas que a mí me gustan. ¿Qué arma? Eso sí, ¿dónde van a encontrar más fuentes de personas que sí tienen acceso a los datos que ustedes no pueden acceder porque no son investigadores? JSTOR. JSTOR es una de las páginas científicas de las cuales se pueden ustedes agarrar para encontrar más información actualizada de personas que sí están leyendo esos documentos originales y sus interpretaciones. Y de ahí sí es válido poder ir y sacar información. Mesoweb, pero creo que ya está un poco desactualizado. Muy desactualizado, pero es una buena fuente. Pero pueden encontrar información todavía. Scripts, a veces tiene una que otra información por ahí. Si te suscribes y pagas. Dan un mes gratis. Sí, en el mes te cambias de cuenta, te creas otra cuenta. ¿No? En un mes saqueamos todo lo que estaba en Scripts. Yo lo saqué, yo lo saqué en unas dos semanas. Dije, ¿qué quiero? ¿Mis temáticas? Vale, voy, escarbé y saqué todo lo que había de eso. ¿Ok? Ok. Básicamente hay varias, o sea, volvamos, hay varias fuentes que podemos encontrar y que no tenemos que ser investigadores. Son factibles de poder ser a nuestro alcance y a nuestra economía. ¿Qué lugares van a encontrar cosas muy interesantes y que tal vez no van a hallar en otras partes? Educal. La Biblioteca del Fondo Económico de Cultura muchas veces tiene muchos libros muy buenos de investigadores recientes que obviamente no se van a volver famosos, pero que te van soltando información reciente de lo que se está investigando. Ahí yo he encontrado información. Valdría la pena que hagan una revisión, no solo digital, sino que cuando puedan vayan a una biblioteca física. Librería. Y puedan encontrar información ahí. Yo ya me di cuenta porque hasta, de hecho, acabo de ir el sábado y hasta yo le escuché a la dependienta. Sí, mire, lo que pasa es que nosotros, una cosa es la página de internet donde puedes consultar todos nuestros títulos, y otra cosa, lo que tenga cada librería. A veces aquí en nuestras librerías tenemos otros libros que no tenemos, no tienen subidos en la página, y que por lo tanto es aquí donde los tienen. Se acaban los libros, ya no hay. Se acabó, porque son ediciones limitadas. Entonces hay información muy buena en ese tipo de lugares que podemos nosotros buscar para querer encontrar más información. O sea, que no se preocupen, ¿sabes? Pueden seguir estudiando las temáticas que les gusten, van a encontrar mucha información. Lo único que creo que tal vez es la preocupación de mi papá y de nuestra familia en particular es lo siguiente: no es que no queramos soltar información, es que también ya lamentablemente nos ha pasado y creo que a ustedes también ya les habrá pasado. Por culpa de Álvaro. Que hay mucha gente que nos escucha a los que leemos, a los que hacemos un esfuerzo por querer aprender más acerca del libro de Mormón, y lo repiten como loritos, pero ya lo repiten como teléfono descompuesto. Y eso, la verdad, pues, a los que sí están haciendo su chamba de investigar y de querer avanzar, así que como dijo Juan Reta, mientras no seas vaca sagrada aquí en México, donde te atrevas a decir algo que no es avalado o conveniente, te van a comer el mundo académico. Yo hasta la fecha, en mi carrera de arqueología, desgraciadamente, sí, al mormón lo tienen tachado como alguien fanático, como alguien que dice pura tontería y media, y no los puedo culpar si en mi carrera, mientras yo estaba estudiando, sacó un supuesto presidente de las estacas de los mormones, un artículo acerca de que Chichén Itzá
tiene que ver con el libro de Mormón. Y yo, no, por favor, no, 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 no lo hagan, no lo hagan. Bueno, pues como casi por un mes y medio, eso lo hablaron todos los arqueólogos de todas las tonterías que dicen los mormones. Por ese tipo de cosas es que preferimos a veces decir, no, ¿para qué le sueltas información? Si solo van a andar diciendo pura tontería y descomponerla, ¿no? Ellos sí van a cobrar. Una cosa que nosotros nunca hacemos es eso, no cobramos. El día que ustedes quieran pasar por aquí en Mérida, con mucho gusto, si tenemos tiempo, les llevamos a algún lugar. Pero no, 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 eso de que soltar toda la información y todo lo demás, es desgraciadamente, mientras no paguen un precio de querer averiguar con ustedes, porque ustedes ya al menos ya leyeron. Bueno, ¿sí? Creemos. Bueno, nos esforzamos. Están haciendo su tarea de querer averiguar más, pero desgraciadamente otros que a veces nada más entran para ver por curiosos y demás y luego repiten todas las cosas que aprendieron. Y que pues lamentablemente a veces eso hace que quedemos peor ante el ambiente académico y nos cierren más las puertas cuando uno quiere realmente investigar bien su papel. Muchas gracias. A mi hijo el doctor. Aquí hay una pregunta de Roberto, dice, ¿quiere decir que José Smith fue trasladado desde Nueva York a otro lugar en Mesoamérica? No. Cuando yo hablo de una figura, él sube a pie de cuesta del Cerro de Cumora, él está entrando a territorio mesoamericano. No fue trasladado. Está en una cultura diferente a la de él. El modo y el estilo con que ocultaron las planchas y el bulto es muy mesoamericano. La cueva que está dentro del Cerro de Cumora está en el ambiente mesoamericano. O sea, el mismo José Smith no sabía ni dónde estaba metido. Si oyera esta plática, estaría brincando. Ah, ya entendí. Ya me cayó el 20. O sea, él no tenía esas luces, ni tenía ese conocimiento. A él le dijeron, ve, fue, sube, subió, saca las planchas, las sacó. Tradúcelas, lo hizo. Pero no sabía... ¿Qué es lo que estaba pasando cuando él hizo eso? Su religión cristiana era nefita, muy austera, que no se parece a los mormones de nosotros. Nosotros somos mormones hace... Sí, fui claro. No quiero que se vayan con otra idea de que voló a Aires y fue trasladado a Veracruz, ¿no? ¿Sí fui claro? O sea, ¿me expliqué bien? Sí, ya se entendió. Gracias por preguntar, Roberto, y por la aclaración. Sí. Dice Walter, ¿por qué la iglesia enseña lo básico y no doctrina como debe ser? Lo básico es la doctrina, Walter. Y... Ajá. Y lo demás es porque, diría Pablo, no estamos preparados, pura leche. No sí. Puedes comer carne si no soportas la leche. Sí, Del Doc pregunta, Jair Store, ¿así se llama la página? Se refiere, Hot Store, jstor.org. La vamos a poner en los links para que lo vean. Juana dice, ¿de dónde dice que José Smith vio el Cerro Cumora? No lo vio, se subió. ¿Dónde dice todo lo que vio José Smith en el Cerro Cumora? Ah. Hay relatos en respecto donde se narra la historia de José Smith con la plancha de Labán en la mesa, se entró al cerro. Y que se abre, ¿no? Y vio todo esto. Son registros de hermanos contemporáneos de José Smith que lo oyeron de sus labios cuando les contó estas cosas y fue publicada por BYU y el título del artículo se llama La Cova de Cumora, en inglés, de Cumora Cave. Ahí dice. Ajá, es de Cameron J. Packer, ¿no? Sí.
Bueno, aquí también Coleman les contesta, le dice que la cita viene en Brigham Young en el Journal of Discourses y que también se cita en el libro de José Moroni, Siete Principios que Moroni enseñó a José Smith, vienen las páginas. Sí. Perfecto. Yo nada más les pongo ahí el link de Telegram que nosotros tenemos, donde vamos a mandar igual más bibliografía y de todo lo que se ve en el canal, por si quieren subirse. Y Donaciano Tirado dice, ¿es cierto que el Cerro Comor original se encuentra en México? Sí, es un tema que no platicamos. Hay dos cerros de Comora. Uno en la República Mexicana, en Veracruz, y el que se hizo allá en Estados Unidos. Porque el primer espalda mojada que llegó allá fue Moroni. Sin green card, se pasó la migra y no lo agarraron. Sí, después. Sí. Dice Andrés, wow, quedó muy claro. Muchas gracias, Roberto, contestando a que sí, sí. Dice, ¿pueden poner cómo se escribe ese gestor? Lo vamos a mandar en los links. Jstor.org, jstor.org. Gestor. Pero bueno, lo pondremos también en el grupo. Sí. También en el grupo. Y pues, listo, hemos terminado ahora sí. Muchas gracias, Reinaldo, la verdad, por estas 2 horas, 40 minutos casi que le robamos de su tiempo. Y gracias a Miguel, Si por su culpa me corren allá afuera, es por ustedes. No, acá en Perú ya van a hacer laguna. Así que vamos. Sí, 12:42 acá también. Muchas gracias a su familia y también un agradecimiento especial a Francisco, que fue el enlace para que pudiéramos platicar con usted. Ha sido un placer y muy agradable charla, donde hemos aprendido y hemos abierto más líneas de trabajo, investigación personal. Y finalmente recordarles a todos nuestros oyentes que el libro Mormón es verdadero. Sí. Léanlo y sabrán también que José Smith es un profeta de Dios, independientemente de todo esto que es periférico, que solamente es para el gusto intelectual y regocijo de quienes les gusta leer un poco más. Muchas gracias, buenas noches. ¿Puedo dar mi testimonio, Juan? Por favor. Claro. Cuando yo era un joven converso de la iglesia, yo no entendía la pérdida de gran precio. Yo siempre quise estudiar arqueología. Y se me hacía rarísimo la pérdida en precio. Y yo cada vez que iba en las excursiones al templo, encargaba, si ve literatura sobre la perla, me la envían, nunca me trajeron nada. Ya casado, ex misionero, siendo obispo, lloré y lloré. Dije, Señor, soy muy ignorante. ¿Puedes tener misericordia de mí e ilustrarme qué es esto de la pérdida de gran precio? Porque ese delirio de Mormón sé que es verdadero. Doctrina y convenios. Pero de la perla no entiendo nada. Después de esa oración me llegó literatura y literatura y libros y referencias. Hasta que conocí a Hugh Neely. O sea, él responde tus oraciones. Tú quieres saber sobre cualquier tema, pregúntale a él. Sea académicamente, espiritualmente, o hasta qué color de zapatos vas a comprar, pregúntale. Él va a contestar. Como a mi hijo y a mí nos contestó en el templo, que mi muchacho no iba a ser arqueólogo, iba a ser historiador. Porque lo oímos. Son experiencias. Entonces dices, es divertido la arqueología y el libro de Mormón, es muy divertido. No, pero el saber que el texto es verdadero es otro rollo. Si se fijan, no hablé de mis logros académicos, no hablé de muchas cosas mías, no importa. Lo que importa es que yo tengo testimonio del libro de Mormón. Con
compartan, hermanos. Hay que leer las escrituras, no hay de otro. Lo digo en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias. Pues a todos los que nos escuchan, gracias por aguantar 2:45 a las 46 personas que van ahí viéndonos. Y pues gracias, síganos en el canal de Telegram, ahí mandamos más información. Si les gustó, ya saben, compartan, suscríbanse. Y pues es todo. ¿Algo más que quieran agregar, Juan, Miguel? No, muchas gracias, buenas noches. Un abrazo. Buenas noches. Hasta luego. Igualmente, muchas gracias, hermano Reinaldo. Gracias a tu hijo que nos apoyó. Hasta luego. Era mi sensor.